Siempre inicio como que con toda la emoción, con toda la actitud, y la traigo totalmente, pero bueno, y ya tengo ratito sin grabarles una entrada así. He estado trabajando en el proyecto, en este proyecto, en este video que... Bueno, venimos con todo, venimos al 100, venimos con soluciones, venimos con un proyecto del año. Bueno, este va a ser tu proyecto del año. ¿Qué proyecto del año? Yo diría que va a ser tu proyecto de vida. Porque en el video de hoy, Wani, te voy a compartir cómo hacer tu propio bullet journal y al mismo tiempo un diario que unidos será la persona que eres en este momento, Wani. Y con el tiempo se convertirá en la persona que quieres ser. ¡Ah! ¡Ay, poeta te salí hoy! Vino la bonita. Siéntate con confianza, bonita. Estoy bien calientita. La verdad, la verdad. ¡Uy! ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita la bonita! ¡Miren ya! Yo ya soy el sofá de la bonita. ¡Sí! ¡Soy tu sofá, bonita! Yo, mira, agradecida con la vida de ser tu sofá, la verdad. Es que estás bien calientita, bonita, y está haciendo mucho frío. Nos estamos ayudando mutuamente. Me siento muy contenta de hacer este video, Bonis, porque es uno... demasiado especial para mí. Ustedes saben lo mucho que amo los bullet journal, los diarios. Ha sido algo que me ha acompañado a lo largo de mi vida. Y tengo tanto que compartirles, Wanis, que dije, voy a hacer un video que te va a ser de muchísima utilidad, Wanis, si quieres hacer un verdadero cambio en ti. Y esto es, Wani, porque en el bullet journal crearás ese espacio de organización, de hábitos, los hábitos que tú desees. Y el diario será este espacio para expresarte, para compartir cómo te sientes. Aquí te va a hacer preguntarte qué te hace feliz, qué no te hace feliz, qué te hace sentir triste, qué te hace sentir enojada, qué te hace sentir con adrenalina de que chica, ¡uah! Y lo más bonito, Bonis, es que yo les voy a compartir la forma que actualmente utilizo para expresarme, para hacer un verdadero cambio. Y no solamente la manera que actualmente utilizo, sino también otras formas para que tú puedas encontrar tu forma ideal, Bonis, la forma que mejor te funcione para hacer este verdadero cambio. Así que por eso es tan especial este video, Bonis, porque será una fusión de mí junto contigo, junto con tu historia de vida, junto con tantas, tantas cosas increíbles que no te quiero adelantar aquí porque es muchísimo. Así que, Wani, desde ya quiero agradecerte antes de que inicie el video por estar aquí, por compartir parte de tu tiempo conmigo y gracias por permitirme ser parte de este proceso junto contigo. ¡Ay, Wani! Yo ya me chivé aquí. Es que yo soy así, muy, muy amorosa.
Para iniciar, Wani, vas a elegir tu libreta. No tienes que comprar una en especial, simplemente con que tenga las hojas unidas será más que suficiente. Y digo que sean unidas porque siento que le dan más la esencia como de un libro. ¿Te imaginas, Wani? Al final del año terminarás tu propio libro. Hasta Pecha se emocionó conmigo. Aquí, Wanis, les mostré dos opciones que son estas libretitas de puntitos, pero la que yo usaré es de cuadro chico. También aquí tengo otra que es pequeñita, pero esta será la que utilizaré para el próximo año o probablemente para mediados de este. Porque así como lo ven, nuestra vida es extensa, Wanis, así que hay mucho por escribir. Así que las libretas, mejor que no sobren. También una idea que se me ocurrió es que puedes hasta usar un cuento y lo tapizas. Yo chicando, sacando ideas de por todos lados. Y es que compré este en el tianguis en 5 pesos y no lo usé, pero porque me gustó mucho. Me gustaría aprender inglés en el futuro, Bonis, y así poder leerlo. Entonces lo voy a guardar para ese momento, ¿va? Ahí hasta es más bueno, yo creo que me lo voy a leer ya todas las noches para ir practicando. Ahora sí, vamos con el contenido, Bonis, que es lo que me emociona un montón. Aquí, al abrir la agenda, usualmente dejan las primeras 2 páginas en blanco. Yo los voy a decorar, pero se los dejaré hasta el final del video porque se me estuvieron ocurriendo más ideas en el transcurso de la grabación. Así que por ahorita, dejémoslas en blanco. Después, las siguientes 2 páginas también las suelen dejar sin nada, pero yo aprovecharé todos los espacios al máximo. Así que en esta es opcional, pero puedes imprimir unas nubes, algo que sientas que te represente, que te guste mucho, Bonnie, que tú digas, esto es totalmente yo. El objetivo de este espacio, Bonnie, será llenarlo de elogios que te hayan dicho o que te gustaría escuchar. Para que se te haga más fácil escribirlos, piensa en lo que te hubiera gustado que te dijera tu mamá, tu papá, tu hermana o tu maestra. Y los vas escribiendo en tiempo presente. Como por ejemplo, me siento orgullosa de mí. Te voy a ir compartiendo, Wani, las que yo escribí por si te gustaría escribirlas también, ¿vale? Escribí, soy suficiente. Tengo un talento. Confío en mí. Me siento orgullosa de mí. Soy posibilidades infinitas. Soy creatividad, me encanta mi vida, soy la mejor, soy soluciones, soy simplemente yo, soy el constructor de mi vida, soy independiente, soy amor, soy calma, soy feliz hoy. El propósito de este espacio, Wani, es que lo leamos todos los días. Algo que aprendí es que a la mente le gusta la repetición, así que necesitamos alimentarla todos los días con mensajes positivos. Pero si en este momento, Wani, no te sientes definida por alguno de los elogios que escribí o de los que te gustaría escuchar, no te preocupes porque a lo largo del video te iré contando cómo irlos adquiriendo. Por ejemplo, cómo ser independiente, cómo ser soluciones, cómo volver a ser tú. Pero en lo que llegamos a ello, te quiero compartir un ejercicio que aprendí recientemente en el taller de gestión emocional de la psicoterapeuta Nilda Yarabilio, en el que nos da una herramienta, Wani, para saber qué cualidades tenemos y cómo usarlas a nuestro beneficio. Se escucha un poco raro, Wani, pero es algo mágico, increíble, que necesitas saber. Así que decidí compartírtelo en este espacio porque se asemeja al objetivo que quería representar en estas hojas, y es que nos conozcamos. Básicamente, ese es el objetivo de mi diario, Bonnie, que nos conozcamos. Así que para este ejercicio, Bonnie, divide una hoja a la mitad y de un lado anotarás lo siguiente: los demás piensan que soy, y del otro lado escribe yo pienso que soy. Y vas a hacer una lista de mínimo 10 cualidades, chica. Y para ir empezando, para ir calentando el horno, yo te voy a ir compartiendo las mías. Por si por ahí tienes alguna en común, la escribas también, ¿vale? Igual en la cajita de descripción te dejaré un enlace en donde habrá una lista, Wanis, extensa de adjetivos, para que si tengas más opciones. Porque este ejercicio tan pequeñito, Wani, puede abrirte la puerta a un mundo de estrategias para tu vida, además de que te ayudará a conocerte. Está bien bonito, así que ponlo en práctica. Me encantó este ejercicio, es uno de los ejercicios que más me gustaron del taller que tomé entonces. Wanis, de verdad, háganlo. Empecemos con mi lista. Los demás piensan que soy débil, trabajadora, amorosa, inteligente, alegre, soleada.
Esta la tomé de mi hermana Guanis porque siempre me dice, es que eres el solicito de los Teletubbies. Se me hace muy tierna cada que me dice eso. Y sí, a veces, a veces lo soy. Continuando, tenemos tímida, risueña, simpática, terca, creativa, paciente y responsable. Para este lado yo apunté adjetivos que me han dicho y también otros que salen a la luz al relacionarme con mi familia, así que puedes pensar en cómo es tu relación, por ejemplo, con tu papá, tu mamá, tu hermano o tu mejor amiga, para que así sepas más adjetivos de ti. A lo mejor tú dices, ay, es que yo con mi familia, bueno, es con mi hermana, luego estamos hablando de algo y aunque esté equivocada, me mantengo firme a mi decisión, bueno. Ah, entonces eso es que probablemente seas terca. Entonces, apúntalo ahí, Bonnie, soy terca. Recuerda, Bonnie, aquí nadie juzga, chica. Es tu diario para ti, para conocerte. Entonces, qué bueno que uno sepa que es terca para que así puedas cambiar. Son unas estrategias por aquí que más adelante te voy a compartir. Tú apunta todo, Bonnie. Ahora vamos a los adjetivos que yo pienso que soy. Que, ay, estos están muy buenos, Bonnie. Creo que hasta se van a sorprender de lo que les diga, o no sé, siento que solo yo me sorprendí de lo mucho que me conozco. Va, que espera primero. Yo pienso que soy miedosa, amable, impaciente, inteligente, preocupona, juguetona, fuerte, pesimista, honesta, estresante, decidida, ansiosa, afectuosa, insegura, quejosa. Oigan, bueno, y después de ver este video empezará nuestra verdadera relación. Y yo ya les estoy compartiendo mucho sobre mí. No, no es cierto, bueno, me encanta y me emociona un montón porque casi no les he contado cosas sobre mí. Y en este video decidí compartirles parte de mi vida, así que me siento muy contenta por eso y muy orgullosa. Es un avance increíble para mí, así que qué bonito, es qué bonito que lleguemos a este punto de nuestra relación en el que ya nos estemos contando todo esto. Así que por eso, Bonis, sean bien sinceras con ustedes mismas y apunten todo lo que crean que son, ¿ok? Y si todavía pueden preguntarle a las demás personas a su alrededor, a su papá, a su mamá, también estaría muy bonito para que vayas apuntando todo y no te quedes, Bonis, sin saber alguna palabra que tal vez podría saber tu familia. Y ahora sí, Bonis, que desde la conciencia de recopilar información, no que cause algún conflicto que alguien te diga, ay, es que eres muy así. Mira, es más, deja terminado de explicarte el ejercicio y va a cambiar tu perspectiva probablemente en cuanto a ciertas palabras, porque tengo algo importante que decirles ahí. Pero para complementar este ejercicio, Wani, puedes decirle a alguien que te lo vaya leyendo, pero con la palabra eres. Por ejemplo, eres débil. Y tú vas a contestar, sí, a veces. Ay, eres muy trabajadora. Ah, pues sí, a veces le echo ganas, la verdad. Este ejercicio, Bonnie, lo que hará es hacernos más flexibles y más poderosos. De manera en que si en algún momento estás discutiendo con alguien y te dice, ay, es que eres bien egoísta. Pues sí, a veces. Y el otro se quede, ¿cómo? Y además eres bien desvergonzada. Pues sí, a veces. Así se expande la manera en la que reaccionas, Bonnie, en tu conducta. Oigan, me esforcé verdaderamente para hacer esas expresiones. Ahorita aquí entre nos, Bonis, no he tenido una discusión recientemente como para ponerlo en práctica, porque llevo 6 meses aproximadamente en este proceso de cambiar mis pensamientos y gracias a eso las discusiones disminuyeron muchísimo, Bonis, y gracias al curso de Nilda me di cuenta que es porque amplié mi manera de reaccionar. Pero pienso en lo que me hubiera ayudado este ejercicio antes, porque recuerdo que antes me decían, ay, Akari, es que eres bien pesimista. Y yo así de, oh, justo en mi cocoro. Pero ahora pienso en, sí, a veces, y me siento libre. Me encanta. No siento lo mismo que antes. Bien dice Nilda que todo dolor es un pensamiento equivocado. Y tiene toda la razón, chica, ¿eh? Porque yo he estado cambiando mi vida completamente con toda esta información. Y, ay, bueno, es diferente, es increíble. Les voy a seguir compartiendo más para que sepan cómo es que yo llegué a este punto. Y en que todavía sigo trabajando, ¿eh, Bonis? Por eso les menciono que somos proceso en esta vida y en este diario. Así que qué bonito que les pueda compartir todo esto. ¡Ah!
Y hablando de eso, yo antes miraba algunos adjetivos como malos, pero ahora aprendí que es bueno que sepas que son parte de ti, porque eso te ayudará a analizar para qué son útiles y cuándo te traen problemas, para así cambiar las estrategias. Y aquí, ahora sí te voy a compartir el otro ejercicio que nos dice Nilda, pero antes te quiero compartir que este espacio, Bonnie, yo ya lo había hecho antes, pero en algunas palabras había utilizado la palabra soy. Por ejemplo, soy inteligente. Pero Nilda en el taller decía que la palabra soy y creer el tú eres es como si te encasillara. Porque cuando nosotros nacemos, Bonnie, nacemos con un poder de ser todo lo que quieras. Pero conforme vas creciendo, te dicen, tú eres responsable, tú eres egoísta, eres mandón. Y nos encapsulan en el yo soy a nivel de identidad. En el taller, Nilda nos representa como si fuéramos un pájaro que aunque tiene las alas muy grandes, no puede volar porque está limitado por esos adjetivos calificativos. Así que cada vez que dices, sí, a veces, esa jaula en la que estamos se va agrandando. Qué curioso, ¿no? Cómo un ejercicio tan pequeño puede hacer un cambio tan grande en ti. Por eso se me hizo tan importante compartírtelo, bueno, y siento que te puede ser de mucha utilidad. Yo fui apuntando todos en una hoja para irlos repitiendo y para recordarme que esto es lo que soy ahora y que es en lo que empezaré a trabajar. Porque cuando empiezas a tomar todo esto, Bonnie, de manera estratégica para hacer lo que tú quieres hacer, funciona de una manera increíble y ahora mismo te lo voy a compartir, porque ese es justamente el ejercicio. Ahora sí, Bonnie, para el ejercicio que les mencionaba, lo que harás es tomar todas tus habilidades, cualidades, adjetivos y los vas a poner en hilera. Después vas a hacer 3 líneas y en la siguiente separación vas a escribir la siguiente frase. ¿Para qué es útil? La otra es, ¿cuándo me trae problemas? Y al final pon, estrategia para cuando funciona mal. Nilda nos da un ejemplo con soy fuerte, pero yo les voy a explicar con una palabra que siento que me representa mucho a veces, y es soy miedosa. ¿Para qué es útil ser miedosa? Yo escribí que me es útil para tomar mejores decisiones, porque antes solía tomar algunas decisiones impulsivas, pero lo que me empezó a frenar fue el miedo. Ah, y aquí me encanta porque Nilda nos explica el término de miedo y me agradó bastante porque como era algo que tenía presente en mí, yo dije, Nilda, me estás dando la respuesta a muchas de las cosas que siento. Y es que Nilda dice que el miedo es ese ángel de la guarda, es el que te dice, ¿estás segura? ¿Ya lo pensaste bien? ¿Ya reflexionaste? Por eso digo que es mi aliado para tomar decisiones. Y sí que ha funcionado, porque últimamente siento que gracias a las decisiones que tomo, mi vida está tomando el rumbo que elijo para mí. Y eso está increíble, Bonis. Hoy me siento libre y más feliz que nunca. Estoy muy emocionada por esto. Pero vamos a cuando me trae problemas. Ahí ya no está tan padre. Ay, no. A mí me ha traído problemas, Bonnie, cuando quiero aprender una actividad nueva y cuando me quiero expresar. La estrategia que escribí para cuando quiero aprender una actividad nueva fue valentía y decisión. Y para cuando me quiero expresar, mi estrategia es honestidad y empatía. Así que es en lo que me toca trabajar, Bonnie, para que el miedo ya no me traiga problemas. Vamos con otro ejemplo que hice para que quede un poquito más claro, porque Nilda también nos dio nada más uno y yo así de, ay, Nilda, hubieras puesto uno más. Pero como ella dice, chica, tienes que hacer que te gire la piedra. Y yo, tienes razón. La siguiente que coloqué fue, soy quejosa. ¿Para qué es útil? Yo escribí que es útil para sentir alivio, como para desahogarme. ¿Y cuando me trae problemas? Cuando contamino a las demás personas con mis quejas. Esa palabra también la aprendí en el taller de Nilda, porque ella explica que contaminar se refiere a que las demás personas van tomando ese hábito de ti. Bueno, en este caso de mí, de lo de que soy quejosa. Pero eso no me lo atribuyo yo, ¿eh? Esa es una cualidad de otro miembro de mi familia. Y ese es un dato, Bonnie, que debes de saber, que tú vas a tomar rasgos de la personalidad de las personas con las que vivas o las que estén a tu alrededor, con las que te relaciones. Por ejemplo, si tu papá es enojón, probablemente tú seas enojona. Si tu mamá es dulce, probablemente tú seas dulce. Es porque vamos tomando poquito de todos. Pero bueno, regresando a mis quejas, que eran el tema principal aquí, bueno, de este ejemplo, me di cuenta que las quejas no me estaban llevando a nada, bueno, ni a ningún lado.
¿Saben? Eran como un círculo vicioso y tú deja lo que mencioné hace un rato de que contamines a alguien. Tú te estás contaminando solita, chica, con tu propio veneno. Y luego una cae en la victimización. Así que esto sí lo empecé a trabajar desde hace meses y la estrategia que a mí me ayudó fue el optimismo, la aceptación y la gratitud. De hecho, en este diario hice un espacio solo para eso porque sentí que lo necesitaba y fue la decisión correcta, Wanis. Yo ya de por sí era agradecida antes, pero por ciertas circunstancias lo empecé a dejar de lado, así que más adelante te voy a compartir cómo lo volví a tener presente y si no es parte de tu esencia y lo quieres, cómo lo puedes ir trabajando. En un momento, Bonnie, pasamos a esa parte, ¿vale? Creo que ya con estos dos ejemplos, Bonnie, podrían hacer el ejercicio. Pero les voy a dar unas recomendaciones que les pueden ser de utilidad para que puedan expandir sus estrategias. Y uno de los tips que a mí me funcionaron es buscar antónimos de la habilidad que tienes o busca los significados de las habilidades que hay y así vas expandiendo tus conocimientos y por ende, Bonnie, como les decía, las estrategias que pongas en práctica. ¿A que sí está muy bueno mi tip, Bonnie? ¿O cómo lo ven? O puedes dejarlo hasta el primer ejercicio, Bonnie, tú tranquila. Ya el hecho de que reconozcamos que tenemos una cualidad que tal vez antes no aceptábamos será un avance bastante grande para nosotros. Así que recuerda ir de poquito a poquito. Ahora vamos a la hoja de registro futuro. Para este voy a hacer una carpetita para reutilizar el espacio de las siguientes hojas que tienen diseño. Así que voy a tomar las dos hojas siguientes y crearé una línea a los 4 centímetros de separación de la parte de arriba. Después a 2 centímetros por la parte de abajo. Y voy a cortar esas dos hojas guiándome en las líneas que hicimos antes. Luego retire el resto de la hoja sobrante, pero dejando un pequeño borde para que no se vaya a despegar el resto de la hoja. Luego haremos las pestañitas que tienen las carpetas. Yo fui haciendo 3, que son las que van a quedar al final, pero por cada hoja solo es una pestañita. Por ejemplo, aquí es la primera, esta sería la segunda y la tercera quedaría en una hoja completa, o sea que no se levante la pestañita. Ahora yo los voy a tapizar de blanco porque este era un diario del año pasado y como les decía, pues yo ya no iba a ocupar los calendarios, ¿verdad? Ni el diseño de las hojas restantes, así que lo que voy a hacer es la forración, la gran forración aquí. Ay, bueno, hice esa forración y hizo el cambio totalmente. Yo dejé el fondo de rosita y ya las hojas de blanco. Pero para complementarlo aquí, Bonnie, y parezca una carpetita abierta, coloqué un cuadro blanco de cada lado. Y aquí rellené cada pestañita con plumón negro. Puede que ahorita, Bonnie, mientras lo estén viendo, sientan que está un poquito raro, pero tú tranquila, Bonnie, porque irá tomando forma y se verá súper bonito que te vas a quedar que... ¡Yo lo hice! El siguiente paso, Bonnie, será hacer una línea justo casi a la orillita de cada hoja y también a la mitad de ella. El otro detalle es escribir el nombre de cada mes en cada separación. Yo, Bonnie, aquí entre nos, pues... Los había escrito antes, pero como que no me convenció, no me quedó bien, Boris. O bueno, como que sí, como que no me convencí al final. Así que dije, mira, no, aquí no hay estrés, vamos a cambiar la tipografía. Así que si tú igual estás en las mismas, Wani, tú tranqui, tú no te me preocupes. Porque aquí yo te dejo plantillas de todo en la cajita de descripción. Para que tú, mira, solo lo imprimas o lo calques y quede listísimo. Aquí, Wani, ya sabes que lo puedes calcar desde la computadora, desde tu celular, desde donde estés viendo este video, chica. Uy, no, Wani, el siguiente paso también me encanta porque haremos el calendario. Y yo, Wani, no puedo creer que me haya quedado aquí tan derecho, la verdad, que me la rifé aquí. Es que está bien bonito.
Recuerda, Wanis, que si una nos echa flores, ¿quién? Así que hay que empezarnos a echárnoslas nosotras. Es que está bien bonito, ¿a poco no? Y bueno, Wani, para el siguiente paso, ya casi mira, para terminar, rellené la parte de los días de negro y aproveché por ahí que tenía una pluma blanca y remarqué las iniciales. No, mira, chulada quedó esto. También no olvides ponerle la fecha a cada pestañita, de qué mes está por ahí. Y el siguiente detalle, Wani, que es como la cereza del pastel, eso que va a ser el complemento y que resalte este espacio muchísimo, es escribir registro futuro. Recuerda, Wani, que yo te dejo la plantilla acá abajito, ¿eh? Perdón que lo repita tanto, pero quiero que quede bien claro, chica, que yo te voy a dejar todo bien fácil para que tú nomás imprimas y ¡tas! Aquí yo las dibujé y nada más tocaba rellenar de negro y recortar el contorno. Ya para ahora sí terminar, Wani, recorta hojas de raya y colócalas debajo de tu calendario. En este espacio, Wani, usualmente las personas colocan como lo que quieren hacer durante el mes, como esas metas, propósitos, objetivos. Pero nosotros lo vamos a hacer un poquito diferente, porque aquí vas a escribir en el transcurso del mes aquellas cosas que sí hiciste. Y ya más adelante haremos esa lista de tareas que queremos hacer. ¿Por qué lo decidí hacer así? Y bueno, esto es porque cuando estamos en constantes cambios emocionales, Wani, principalmente de tristeza, frustración, ansiedad, o como diría Nilda, que estamos en una montaña rusa de emociones y en lo que estamos encarrilando nuestra vida, Wani, que estamos gestionándolo, he notado que en mi caso me da un rayito de luz el saber qué hice, o más bien, qué estoy haciendo para ese cambio. Este espacio, Wani, yo lo veo como que va a ser ese manto que te va a arropar, que te va a cubrir, para así si en algún momento te sientes frustrada o llegues a pensar, ¡ay, es que siento que estoy retrocediendo! Chica, vayas a este espacio y te digas, yo hice mi diario y antes no lo hacía. Yo barrí y antes no barría. Es un recordatorio de qué hiciste, de tus logros. Por eso es tan importante este espacio, Wani, porque esos pequeños logros que hagas son los que crearán tu autoestima. O como a mí me gusta decirlo, será esa estrellita en tu autoestima. Así que nosotras, Wani, vamos a quedar empoderadas cuando acabe el video de tantos logros que vamos a hacer. Porque miren, Wani, yo les tengo todo. Con pruebas, ahorita van a ver más adelante. Y ahorita vamos a entrar en detalle en cuanto a este tema, porque recuerda que apenas estamos prendiendo el horno, Wani, como les decía antes. No quieren que ya salga la lasaña, sino hemos puesto ni el queso. Vamos sin prisa, pero sin pausa. Y no me pregunten por qué doy estos ejemplos con comida. Yo creo porque ya mero va a ser hora de cenar, Wani. Y yo ando aquí transmitiendo. Pero me gusta, me encanta. Se notará mi motivación, Wani, o solo seré yo aquí que me lo estoy creyendo. De verdad, Wani, estoy muy, muy feliz de estarles grabando este video. El siguiente espacio o las dos hojas que siguen, Wani, es donde crearemos un vision board.
Yo, Juanis, lo estoy dando toda en esta frase. Es un tablero de visión. Es también es súper importante, Juanis, porque aquí vas a reflejar lo que deseas para tu vida, tus propósitos. Por ejemplo, yo quiero comer más saludable, me gustaría integrar más verduras, más color a mis comidas, justo así como en las imágenes. De hecho, por eso también coloqué un carrito de súper lleno de verduras. Ay, bueno, y yo ya me emociona todo lo que tenga que ver con alimentos, entonces por eso es que creo que puedo transmitir esto tan bonito. Aunque yo suelo ir al tianguis a comprarlas y me encanta porque yo, miren, súper orgullosa, chica, porque cada semana vengo súper contenta porque cada vez veo más verduras y una que otra fruta en la moto mami. Así que nosotras vamos dándola, chica. De hecho, les voy a compartir, Juanis, que desde hace 2 años para acá estuve pasando por un proceso en donde empecé a disminuir la cantidad de azúcar que consumo. Porque la verdad, Juanis, voy a ser súper sincera con ustedes, ya se había vuelto un hábito esto. Yo todos los días, sin falta, me pedía mi hamburguesa, mi pizza, mi sushi y mi pollito para mi desayuno, comida y para la cena, Juanis. Combinado a que en ese entonces dormía 4 horas al día, ya se imaginarán qué fue lo que sucedió. Provocó que yo tuviera que hacer visitas regulares al hospital. Yo, Juanis, miraba más al doctor que a mis mejores amigas. Imagínense cómo estaba yo, en qué nivel andaba. Pero si algo bueno puedo sacar de esas visitas al doctor, es que tuve pequeños aprendizajes que hicieron un cambio muy grande en mí. Y lo agradezco infinitamente, Bonis, porque fue en un momento en donde puedo arreglar todo lo que hice en el pasado. ¿Saben? Que puedo darle una solución. Aún estamos a tiempo. Y eso es justamente lo que les quiero ir transmitiendo, compartiendo conforme pasen los videos. Como que poquito a poquito, un poco de esa información que conocí, que leí, que me compartieron los especialistas. Así que eso es súper bonito, Juanis, porque incluso a mí me hubiera gustado que en el pasado alguien me dijera todas estas cosas. Y el hecho de que yo pueda hacer este puente, este medio para que ustedes conozcan ciertas cosas que no nos suelen decir nuestros padres o las personas de nuestro alrededor, siento que eso me hace sentir súper orgullosa y súper feliz, Juanis, de que ustedes tengan la guía en este momento. Este podría ser que es el primer paso, este diario. Así que, ay, Juanis, yo estoy bien conmovida y bien emocionada de ser esa persona que les pueda compartir todo esto. De hecho, durante la semana estaba pensando en que hasta podía hacerles un video solo de desayunos o de comidas saludables, de que si te se te antoja una hamburguesa, una pizza, un hot dog, sepas que también hay versiones saludables que están buenísimas, buenas y están de rechupete. De hecho, ya se me antojó de solo pensarlas. Así que les podría compartir las recetas, Juanis. Y de hecho, así fue como empecé a comer saludable, Juanis, a través de mis platillos favoritos. Y siento que ese proceso fue muy bonito, porque al final del día no te limitas a no consumirlo, sino a cambiar la fórmula. Miren, Juanis, yo hasta física les vengo manejando aquí. Eso sí, Juanis, de repente si me hago mis comidas que no son tan saludables, como comida coreana callejera, un ramyun, comida japonesa, pero versiones que no son tan saludables, porque hay versiones saludables que quiero intentar, pero aún no las he hecho, así que igual les podría compartir cuando las vaya probando. Ustedes díganme, Juanis, ¿qué es lo que les gustaría que vaya compartiéndoles en próximos videos? Y yo se los comparto. También les quiero compartir, Juanis, que conforme he estado cocinando durante los últimos meses, me di cuenta que también se volvió una estrellita en mi autoestima, porque no sabía que pudiera ser tan buena cocinando. O sea, es cuestión de práctica todo, Juanis, sin dudarlo. Así que por eso les menciono, si les gustaría que les comparta, porque yo todo lo voy creando como con medidas, para que siempre me salga igual, para que siempre me salga igual de rico. Entonces, si a mí me ha salido rico, estoy segura que a ti también te va a salir delicioso. Y es por eso que estoy como tan motivada en decirles esto, en compartírselo, Juanis, porque siento que también podría ser de utilidad para ti. Así que ya sabes, Juanis, dímelo aquí abajito. También había estado pensando, Juanis, en que podría hacer también lonches para la escuela o colaciones. No, chica, tú dime en los comentarios y yo te resuelvo. Porque yo soy soluciones, Juanis, a veces. Regresando al Vision Board.
Ups. También me gustaría adquirir el hábito de leer, cuidarme la piel, tomar agua. Que tomar agua ya se me volvió un super hábito gracias al plan alimenticio que hago. Y creo que eso, Bonis, es una de las cosas que agradezco más, porque mi piel ha mejorado bastante por la alimentación que tengo, como les menciono. También quiero tener el hábito de tomar té o incluso agua tibia, especialmente para esos días en donde viene Andrés, el que viene cada mes, porque por lo menos estos 2 meses que lo he intentado me ha ayudado a sentirme relajada por lo calientito. Le digo a mi hermana que ahora entiendo por qué dicen que hagas ejercicio en esos días, y yo antes, bueno, ni me quería parar de la cama. Digo, yo soy sincera aquí. Ups. De hecho, conforme vaya aplicando más tips, voy a ir escribiendo todo lo que me funcione. Y si te gustaría, también hago un video sobre eso, porque siento que es un tema en el que nos podemos extender, Vanis. Hay mucho de qué chismear aquí. Más porque esto es algo que a todas nos sucede y es bonito saber que entre nosotras nos podemos apoyar. ¿Cómo lo ven ustedes, Vanis? ¿Les gustaría ese video? Porque yo estoy muy animada por hacerlo, ¿eh? Yo ya estoy escribiendo en mi diario también sobre eso. Continuando con los hábitos, coloqué a Kazuha de Lee Seraphim. Ay, yo, Mario, le estoy dando toda de nuevo aquí con el Peak English. Ella es una idol que está en un grupo de K-pop, pero antes hacía ballet. Y conforme a lo que transmite en presentaciones y en entrevistas, se nota que ha formado el hábito de la disciplina, la constancia y en hacer ejercicio. Así que se volvió una representación de ello para mí. De hecho, siempre me salen sus videos en shorts de los challenges de sus canciones, y en la última estaban haciendo abdominales. Y yo, ¡eso, ahora! ¡Uy! No crean que me voy a poner a hacer abdominales. Yo no, bueno, ni una lagartija me sale ahorita. Pero más adelante les voy a compartir qué fue lo que empecé a hacer para empezar a poner mi cuerpo en movimiento. Aprovechando que estamos hablando de Kazuha, hay otro video que miré en donde están en su descanso y ella está sentada con la postura correcta, Wanis. Imaginen cómo estaba yo cuando miré ese video. Yo estaba así y luego cambié mi postura. Así que también es mi representación de estar con la postura correcta. De hecho, leí que este hábito ayuda bastante en tu seguridad, así que me gustaría empezar a aplicarlo junto con lo de abajo, que es Minori, que ella representa esa seguridad, esa fuerza en la que estoy trabajando. Porque yo, Wanis, crecí pensando que era una persona débil, pero conforme pasó el tiempo, por mi cambio de hábitos, he transformado ese pensamiento y ahora me siento una persona fuerte y saludable, Wanis. Jamás me había sentido en la forma en que me siento hoy, así que me siento muy feliz. Qué bonito que llegue este momento, Bonis, en el que nos hacemos responsables de nosotros. Y aún más bonito si hay alguien que te pueda compartir su experiencia desde el amor. Ah, bueno, es como yo siento que se los estoy compartiendo. No sé si ya me estoy echando muchas flores. Díganme en los comentarios, Bonis, porque de verdad me esforcé muchísimo en todo el video y según yo lo estoy haciendo desde el amor. Espero que sí esté siendo así. Y si no, trabajaré en ello, Wanis. Seguiré trabajando en mí para que podamos llegar a este punto. Porque de verdad, Wanis, compartir las cosas desde el amor siento que es la cosa más bonita que puede existir en el mundo. Hoy estoy siendo muy cursi, ¿verdad? Ya, bueno, ya. Continuemos, Wanis, continuemos. El siguiente hábito que quiero adquirir es tomarme fotografías que representen momentos únicos. Que yo vea esa foto y recuerde ese momento bello, un recuerdo hermoso. Por ejemplo, esta foto me la tomé en diciembre y representa que terminé mi habitación, que es la primera habitación terminada de mi casa. Y me sentía tan feliz, Wanis, que siento que lo representa totalmente la foto. La veo y sonrío automáticamente. De hecho, ya ven, creo que habrán notado, Wanis, que ahorita estoy con una gran sonrisa por solo estarla viendo o incluso solo por pensarla. Así que haré más fotos como estas, Wanis. Y ya casi para terminar, puse Honey de New Jeans, que representa que quiero dejar crecer mi cabello y volverme a cortar el fleco. Y ya por último coloqué una máquina que representa que quiero aprender a coser. Estos son los hábitos, Wanis, que quiero crear en mi vida y que disfrutaré cada proceso sin importar cuánto tiempo me tome. Esta idea, Bonnie, la hice para mi diario porque yo todos los días lo ojeo, chismeo mi propia vida aquí, pero noté que también esto lo suelen poner en un cuadro, así que yo tenía un tablero de corcho y dije, no se diga más. Y puse de nuevo las imágenes, pero las imprimí más grandes, para que cuando yo vaya caminando, voltee y ¡fua!
haga un zoom, un acercamiento a él y lo recuerde. El objetivo de este espacio, Bernice, es justo ese, que lo mires todos los días y te vayas creando esa meta. Y aquí también les tengo un chisme, porque yo, Bernice, cada espacio lo hice realmente con una representación de algo existente. No crean que yo nada más dije, ay, sí, un bicho, ¿no? Todo tiene una raíz. Y aquí les voy a contar primero el chisme. Y es que hace unos meses empecé a ver videos aquí en YouTube sobre vlogs, pero especialmente donde comparten qué es lo que comen, para así incluir más variedad en mi alimentación. Porque, bueno, tenemos una vida, miren, muy larga por delante, y a mí me gusta bastante la comida variada, así que yo empecé con ese enfoque, la comida. Pero, ¿qué sucedió? Que yo soy muy visual, o más bien, me gusta que todo se vea estético. Y me empezó a traer que comen en platitos lindos su vajilla. ¡Ay, de que la más adorable, Wanis! Yo, Wanis, inicié guardando fotos de comidas saludables y terminé guardando fotos de platos lindos. Ya, ups. Y esto pasó porque desde hace años yo siempre he querido comprar platitos lindos con diseños adorables, pero la verdad nunca los compré porque salían los grandes dineros y pues una no los tiene. Entonces empecé a ir al tianguis y no les miento, Bonis, empecé a encontrar lo mismo que miraba en los videos. Vean, hasta tengo pruebas, Bonis, yo estoy así de que... ¿qué? Miren, un día antes miré este video en donde usaban este platito y el día siguiente que fui al tianguis estaba el mismo platito. Y yo quedé que ¿qué? Y me costó 5 pesos, Bonis. Uy, no, y yo encantada, Bonis, porque ahora me hago mi cereal también ahí, delicioso. Pero para que vean que esto no es una casualidad, probablemente ese platito siempre estuvo ahí, pero yo no lo vi porque ese no era mi enfoque. Entonces, Wani, llénate de todo aquello que quieras hacer para que tu cabeza vaya asociándolo. Y platícame en los comentarios si alguna vez te pasó algo así. Cuéntame chisme, Wani, aquí en los comentarios para saber un poquito más sobre ti. ¡Ay, eso sonó muy lindo! Ya me chivé otra vez. Luego, como les decía, Wanis, este diario era del año pasado, así que le dejé las siguientes hojas que son los planeadores mensuales. Aquí puedes ir colocando lo que harás cada día o usarlo como representación de lo que hiciste durante el mes, como de todos tus logros. De hecho, al final del video les voy a compartir cómo lo lleno yo y en caso de que lo estés haciendo a mano, también te muestro una idea de cómo crear un espacio así. O aquí arribita te dejo otro video en donde les comparto otros ejemplos de diarios que hice en años pasados para que así hagas la idea que más te guste. Porque aquí hay de dónde escoger, Wani. La siguiente hoja me hace muy feliz, Wanis, porque será la de gratitud. Este espacio es uno muy especial porque nos ayudará a apreciar todo lo que tenemos en este momento y que en ocasiones no solemos ver en muchos de los casos por compararnos con la vida de las demás personas. Debido a que hoy en día tenemos a la mano un dispositivo que nos hace ver los lujos, viajes, casas de ensueño, parejas perfectas, que al final del día nos crean una expectativa de la vida que deseamos y el presente se vuelve un estrés por obtener esa vida perfecta. A veces nos hace falta observar nuestro alrededor y apreciarlo, o como diría Anita, nos hace falta volver a nosotras. Diría ella, volver a mí. ¿Saben? Yo antes me preguntaba cómo es que conecto con personas tan extraordinarias y me doy cuenta que mucho es debido a mis valores y especialmente a mi gratitud, a mi esencia. Yo crecí en una familia en donde mi mamá es súper agradecida y no nos lo inculcó directamente, pero yo siempre la observaba y aprendía. Como resultado, sin darme cuenta, con el tiempo lo adquirí y lo agradezco muchísimo. Ya lo estoy agradeciendo ahorita porque me hace valorar y hacer feliz con lo que tengo ahora, Wanis. Y eso es algo bien importante porque es lo que nos regresa a apreciar nuestro alrededor.
Y ese es el objetivo de este espacio, que te haga ver que tu vida ya es increíble, pero no lo observamos por estar viendo la de los demás. Y no te culpes por no verlo, yo en ocasiones también lo olvido. Y el regresar a este espacio me hace notar la vida tan maravillosa que tengo. Les voy a dar una lista de cosas por las cuales me siento agradecida para que se den una idea de cómo empezar. Yo me siento agradecida por tener otro día de vida. Yo me siento agradecida por tomar el sol en la mañana. Yo me siento agradecida por poder tomar una ducha caliente. Yo me siento agradecida por tener comida en la mesa. Yo me siento agradecida por tener a mi familia a mi lado. Yo me siento agradecida por tener a la mejor mamá de mi mundo. Yo me siento agradecida por tener a la mejor hermana de mi mundo. Yo me siento agradecida por tener 4 gatitos súper amorosos. Yo me siento agradecida por poder admirar la luna en las noches. Yo me siento agradecida por mirar el atardecer. Yo me siento agradecida por construir la habitación de mis sueños. Y así podría, bueno, y seguir con todas las cosas que escribí durante el mes, pero hay un momento en el que uno tiene que parar. Ese espacio, Bonnie, puede ser la puerta para que vuelvas un hábito de escribir todos los días en tu diario. Puedes ir escribiendo una o más cosas al día o 3 por semana, de lo que te sientas agradecido. Ahora sí que es conforme te vayas sintiendo. Recuerda que cada espacio de este diario no se trata de que sea una prisión, sino una puerta a tu interior. O tal vez por ahorita, una ventanita por la cual podemos empezar a vernos. Y empezar a ver también nuestro alrededor, que es también importante. Para concluir este espacio, Vanis, les quiero compartir una frase que me gusta mucho y que dice algo así: vive agradecido por lo que tienes ahora y tendrás más por lo que agradecer. Lo compruebo totalmente, Bonnie. Creo que por eso mi video de la remodelación de la habitación está gustando tanto, porque me reflejo bastante bien cómo el ser agradecido y el disfrutar del proceso te lleva a la felicidad con lo más chiquito que llegue a tu vida. Y si es en compañía de las personas que amas, es totalmente amor. Así que si tú no lo has visto, Bonnie, te lo voy a dejar aquí arribita. Y en la cajita de descripción también. Está bien bonito el video, Bonnie. Te lo recomiendo muchísimo. No es porque haya salido yo, ¿verdad? Pero me gustó mucho. Te voy a dejar la intro aquí y regresamos en un minuto, ¿vale? Yo estoy haciendo la promotion en mi mismo video. ¡Qué bonito, Bonnie! Miren. Lo que sucede cuando uno hace las cosas con amor. Te da el tiempo de hasta poder agregar este tipo de espacio. Ay, bueno, yo me siento orgullosa de mí últimamente. No voy a vender libros. Miren, Juanis, todo lo que me trajo. Yo pensé que iba a venir con un catálogo chiquito y son un montón. Desde ya se ve bonito, me encanta. Ay, mira, como lo que vimos, el diseño. Ah, está muy bien porque te enseña también cómo podrías implementarlo. Y aquí adentro, ay, la textura. La textura está bien rica. Creo que a ustedes no se los conté porque esto fue por Instagram, pero compré esta cama en Facebook. Bueno, y ahora me van a acompañar al tianguis y ya tengo preparado mi bolsa. Y Mátame a mí. Les voy a compartir mi secreto, Wallis. Y es que a mí me encanta ir con las personas que traen cajas. Sí, así de que muchísimas cajas, Juanis, entre más cajas para mí es el paraíso. Bueno, lo que me acaba de llegar, me lo trajeron hasta mi domicilio, Juanis. No, por eso me encanta comprar por Facebook. Miren, Juanis, por aquí pasé algunas de las cosas.
perdonen si se ve todo oscuro, pero por aquí tengo una adquisición de hace meses. A ver si le queda. Si le queda, ¿qué pasa? Pues ya nos cuajamos. Yo creo que sí le va a quedar. Yo también, hagan sus apuestas. Yo apuesto que sí. Tú dices sí. Que le queda. Yo apuesto que sí. Yo también digo que sí, pero vamos a ver. Sí, tú dices que sí. Y si perdemos, ¿qué vamos a hacer? A llorar. Me van a hacer. ¡Ay, no! Y es que compré bonis, ¿qué creen? Una puerta para gatitos. Chequen esto. ¿Será que vienen? Tigrito. Bumpy. Pechan. El siguiente espacio será para colocar fotos instantáneas. Y si no tienes papel fotográfico, Bonnie, no te vayas a preocupar, porque yo tampoco tengo, la verdad. Pero eso no nos va a impedir que hagamos lo que queremos crear. Así que te voy a dejar en la cajita de descripción una plantilla del marco de este tipo de fotos para que así solo le agregues tu foto y listo. O si prefieres hacer el diseño a mano, también. Ay, también se va a ver bien bonito, bonito. Tú échale ganas aquí. Ponte creativa, lo que tú quieras agregar. O puedes también optar por poner la foto completa. El propósito de este espacio, Ani, es que pegues una foto sobre momentos que te hagan sentir feliz, emocionada, orgullosa de ti, de que digas, ¡es hora! Esa frase me gusta, ¿cierto? Y tú te preguntarás, ¿por qué una foto, Cari? ¿Por qué? A ver, cuéntanos el chisme de eso. Es porque al mirar la foto, Bonnie, recordarás ese momento en donde te sentiste increíble, empoderada, optimista, agradecida, de que tú lo diste todo, chica. Y si lo diste todo, significa que lo puedes volver a hacer, Bonnie. Así que este será nuestro recordatorio. Y esto lo quise representar de esta forma, porque escuché una conferencia de la psiquiatra Marian Rojas en donde contaba que cada vez que piensas en un recuerdo, lo que sucede en tu cuerpo es que segrega sustancias gratificantes. Hormonas gratificantes como son la dopamina, la hormona de la confianza, la serotonina, la hormona de la felicidad. Y cuando está propagándose por tu cuerpo, Wani, al pensar en ese recuerdo, es cuando vas sintiendo placer, que te sientes feliz, motivada, emocionada. Ay, no, Wani, yo ya me lo estoy sintiendo. Lo siento, es que me estoy emocionando, Wani, de compartirles esto. Y aquí les tengo otro chisme. Y es que dice que te sientes más feliz. Ay, ya bien entrada en el chisme, ¿verdad? Bueno, dice que te sientes más feliz a recordar lo que viviste que en el momento que lo viviste. Así que aprovechemos esa información, Daniel. Y hagamos de este espacio un espacio lleno de dopamina y serotonina que nos haga sentir al cielo, Dani. Que tú digas, Yo había agregado algunas fotos de años pasados para que tuvieran ahí una idea de cómo colocar los bonis, pero ahorita pondré mi primera foto real, o sea, ya la de este año. Y es una foto del curso de Nilda, porque en verdad me hizo muy feliz, me hizo sentir chingona. Yo, ay, bonis, la más contenta de haber participado en su curso, porque ya tenía bastante tiempo escuchándola. Y una de mis metas era tomar uno de sus talleres, así que, ay, no, bueno, me lo pasé ahorrando, lo compré, lo vi y fue totalmente lo que esperaba. Así que trabajaré mucho, Bonis, para comprar su diplomado y también los libros que tiene, porque no dudo que sean tan maravillosos como el que vi. Además de que me está ayudando bastante en mi vida y eso es lo más dulce, hermoso. Agradezco a la vida de coincidir con ella porque es una persona maravillosa. Un deleite escucharla, ma. Ay, es música para mis oídos. En la cajita de descripción, Wani, te voy a dejar algunos de los videos de Nilda que me gustan mucho por si te gustaría escucharla también, ¿vale? Igual más adelante te comparto más sobre cosas que nos dice, enseñanzas, Wani, que nos dejan reflexionando y que nos ayudan, así que te lo voy a compartir, chica. Ya para concluir este espacio, Wanis, hice rectángulos de 5.5 centímetros de ancho por 8 centímetros de alto
para que sean la guía cuando coloquemos la foto, y en medio puse las iniciales de cada mes. Esto lo escribí para que cuando hiciera las tomas del diario se pudiera entender para qué es este espacio, pero ahorita se me ocurrió que sería mejor escribir solo la palabra foto y ya sabes que ahí va una foto, para que no sientas presión de que necesitas poner una por mes. ¿Ok, Vani? Tú tranqui, tú tranqui. Las siguientes dos hojas son los espacios que serán el inicio para empezar a observarnos. El primero es un registro de sueño. En este espacio solo escribe la palabra sleep log o registro de sueño, junto con unas nubes o una luna, y escribe de forma vertical los números del 1 al 31. Aquí ya depende del mes que vaya registrando. Por ejemplo, en mi caso este es enero, así que hice mi lista hasta el 31. Si tú dices, no, bueno, pues ahorita es febrero, marzo. Por ejemplo, si es febrero, sería hasta el 28. Y así conforme el mes que registres. Ahora escribirás de forma horizontal las horas del reloj. Por ejemplo, empezando desde las 6, 7, 8 y así hasta las 12. E inicias con la 1, 2 y así hasta la hora que te sueles despertar. Este espacio, Bonnie, te ayudará a saber cuántas horas duermes al día y en qué lapsos. Puede que sea un espacio que no le encuentres mucho sentido, pero es muy útil porque lo recomendado, Bonnie, es dormir de 7 a 8 horas diarias, o si son menos, sean realmente en un sueño profundo, un sueño en el que descanses realmente. Porque no sé si les ha pasado que aquí yo ya voy a entrar en el chisme, y es que no sé si les ha pasado que no durmieron bien y despiertan en la mañana con dolor de cabeza. Tú, Bonnie, sientes que te estás zumbando, pum, 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 o que estás muy inflamada. La mami quiere mucho amor. O que durante el día te cuesta concentrarte. Mira, te voy a dar un ejemplo que siento que es muy común de cuando no descansas correctamente, y es que estás platicando con alguien y de repente se te olvida qué fue lo que le ibas a decir, o incluso olvidas dónde dejaste algo que tú misma guardaste y tú ya te preguntas, ay, ¿cómo será dentro de unos años, chica? Si tú ya observaste esto, Bonnie, o tienes un sueño irregular, este espacio es completamente para ti. De nuevo, no será un espacio para que te mortifiques, sino un espacio para encontrar solución, complementándolo a otros medios que te contaré más adelante. Tú no te preocupes, Bonnie. Ahorita yo te voy a platicar qué fue lo que yo hice. Ahí me salió otro acento. Para empezar a descansar mejor. Porque como te conté antes, Bonnie, yo pasé por los últimos 3 años durmiendo de 4 a 5 horas al día por exceso de trabajo, estrés, preocupaciones, entre otras cosas, que al final provocaron que formara un mal hábito del sueño. Llegué a pasar por momentos, Bonnie, en donde me acostaba en la cama y no dormía en toda una noche. Y estuve probando diversas técnicas para lograr dormir y nada, nada me resultó más efectivo que lo que les estoy compartiendo en este diario, Bonnie. Después de 3 años, en enero de 2023, es la primera vez que estoy durmiendo de 8 hasta 10 horas diarias y bien descansadas. Hace mucho, Bonnie, ay, no tenía sueños tan bonitos. De verdad, Bonnie, sueños llenos de soluciones, de luz, de felicidad. Ay, qué bello es esto. Antes, Bonnie, tenía puras pesadillas.
Y ahorita van a ver, bonis, cómo fue que lo hice. Yo les voy a compartir todo, de verdad. Espero que mi experiencia les pueda ser de un poquito de ayuda o los pueda hacer reflexionar sobre ciertas situaciones que estén viviendo. Así que por eso es este video tan especial para mí, bonis. Porque les estoy contando mucho de mí. ¡Ay! Es que también me emociona, bonis, porque no es algo que suelo contarle a nadie esto. Entonces, yo estoy sacando mucho de mí. Me siento orgullosa. Ahora vamos a pasar al siguiente espacio, bonis, que se llama Mood Tracker o Registro de Emociones. Esta oficialmente será la puerta para entrar en ti. En mi caso, bonis, yo hice un dibujo, pero con el solo hecho de que escribas las emociones será suficiente, ¿eh? Yo porque ya tenía como un año queriendo hacer este dibujo y por eso fue que lo hice. Déjenme, cumplo mi fantasía. Yo quería aquí un enfoque muy noventero, así que sí que lo logré, bonis, ¿eh? Porque lo representé con una máquina de chicles. Y en caso de que desees hacerlo también, te voy a dejar la plantilla en la cajita de descripción, ¿vale? Lo importante de este espacio, Bonnie, es que debajo del dibujo coloques un grupo de emociones. Por ejemplo, yo puse felicidad, frustración, tristeza, el miedo, la ira, impotencia, aburrimiento, angustia. Todas las emociones las apuntas en lista, de manera que cada día las puedas observar y sepas si sentiste alguna de ellas. Igual en la cajita de descripción te voy a dejar un listado más largo porque ya en febrero lo actualicé de nuevo. Entonces, para que estemos bien equipadas, Bonnie, sepamos qué emociones existen e incluso si buscas los significados, Bonnie, será de muchísima utilidad porque de esa forma sabrás exactamente qué es lo que sientes. Porque algo que decía Nilda Bonis es que muchas veces iban a su consultorio sus pacientes y en ocasiones no sabían expresar qué era lo que sentían. Así que empezar a saber las definiciones te ayudará. Bonita, ven, estoy grabando un audio. ¿Dónde me quedé? Así que empezar a saber las definiciones, Bonnie, te ayudará a poder observar cuál es la que sientes. También otra herramienta que nos compartió para cuando no sabemos definirlo es un mapa corporal del área donde se siente la emoción. Por ejemplo, la felicidad se siente en todo el cuerpo, bueno, y yo siento que esa todos la hemos sentido, así que esa sí debe de estar bien clara. La tristeza por el área del pecho, la ira en la mitad superior del cuerpo, los brazos y un poco en las piernas. Les voy a dejar las imágenes, Wanis, en la cajita de descripción para que puedan ver dónde se siente su emoción y así la puedan nombrar. Aquí les voy a dar un dato que leí que me gustó mucho, Wanis, porque puede que les haya pasado como a mí por nuestras creencias o por nuestra historia de vida, y es que sientas que está mal que, por ejemplo, sientas rencor por la persona que amas o con los que convives. Y no, no está mal, Wanis, porque las emociones que sientes son la mayor información que sabes sobre ti, sobre nosotros. Y ninguna es buena ni mala. Mírala como información. Cuando empiezas a verlo de esta forma, es más fácil sentirla. Porque ya no te abruma, ya no estás poniéndote una barrera en ti misma de que eso es malo. Simplemente fluye en ti. Y cuando fluye en ti, cuando la sientes, es cuando la puedes empezar a observar y darle una solución. Es aquí donde yo empecé a escribir mi diario. Pero no quiero ir directamente a que vayamos a escribir porque hay otro dato que nos abrirá el mundo de las respuestas o soluciones a todo lo que sentimos. Porque recuerda que no solo se trata de sentir y observar, sino de tomar acción si deseas hacer un cambio en ti. Y si algo he aprendido en la vida, Wanis, es que entre más herramientas, más conocimientos tengas, tendrás más formas de tomar decisiones. Así que es aquí donde vamos a entrar al espacio de los hábitos. ¡Ay, Wanis! Esos hábitos que cada inicio de año nos motivan o nos mortifican. Y debo admitir que conforme pasa el tiempo, yo me estaba inclinando más a el estrés que a la motivación. Y si tú estás pasando por lo mismo, tranquila, Wanis, porque hay una respuesta de por qué no lo has hecho y hoy vamos a descubrirlo juntos. Para que te des una idea, Wanis, yo llevo por lo menos 6 años pensando en hacer los hábitos que estoy escribiendo ahora.
Te quiero leer, hacer ejercicio, coser. Tal vez tú quieres empezar a comer saludable, tomar más agua. O tienes como meta cantar, bailar, tocar un instrumento. Y todo lo puedes intentar, Juan. Y después de todo, de eso se trata la vida. Pero para tomar acción, primero entendamos por qué no lo hemos hecho. Primero, te voy a compartir lo que sucede en mí y en varias personas que conozco. Y lo que tenemos en común son muchos puntos, pero el primero es que nunca hemos formado hábitos o han sido muy poquitos. Para que te des una idea de un hábito que tenemos en común, es que todos los días tomamos el celular al despertar. Ay, y antes de dormir, bueno, y por supuesto que también. Eso que ni cabe duda. El segundo punto que observé es que no somos independientes. Con independientes no solo me refiero a trabajar y a ganar los grandes dineros, chica. Bueno, ni tan grandes, los dineros, vamos a dejarlo así. Sino a todo lo que conlleva, Wani, la palabra ser independiente. Ser independiente significa que no esperas que alguien haga algo por ti. Que te cocine, que te lave, que vaya al súper por ti. ¿Por qué? Porque si no hay un acuerdo, si no hay comunicación, lo más probable es que tú le otorgues el poder a esa persona de hacerte sentir tristeza, frustración, enojo, ansiedad. Un montón de emociones que, de nuevo, no son malas, pero te están avisando que debemos de cambiar algo ahí. Pongamos un ejemplo. Tu papá llega de trabajar, entra a la cocina y mira tus trastes sucios. En ese momento, él sintió algo. Vamos a pensar que se frustró, porque él está pensando que ahora él los tiene que lavar. Y probablemente así suceda. Luego llegas tú, mira qué chica, bien contenta, y le dices, ¡hey, hola, hola, papá! Y tu papá te conteste con un tono seco, ¡ah, hola! Y aquí hay dos cosas que pueden pasar. La primera es que te sientas triste o enojada por la forma en la que te habló. Y si tú sientes esa emoción a través de esa situación, quiere decir que tú le estás dando el poder a tu papá de hacerte sentir así, de hacerte sentir triste o de hacerte sentir enojada. Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Empezar a ser independientes. Es decir, que si cocinamos o si comemos, hay que luego lavar nuestros propios trastes. Otra cosa que puede suceder, Wani, es que no detectes qué es lo que sientes en esa situación. Que sí, tristeza, enojo, ira. Y es aquí en donde nos iríamos a nuestro mapa corporal para poder detectar qué es lo que sentimos, para nombrarlo. Pero regresando a esto, Wani, lo importante de este ejemplo es que lo observes y lo asocies a tu vida. Y que recuerdes también que todo esto se trata de un proceso, ¿ok? Que llevará el tiempo que tú necesites. No quiere decir que mañana ya tienes que lavar, planchar, cocinar, irte a vivir sola, independizarte. No, tranquila, Wally. Vamos por pasos, poco a poquito. ¿Recuerdas que antes te dije que estábamos haciendo una lasaña? Pues aquí ya le pusimos las primeras capas de quesito, Wally. Entonces, tranquila, tranquila. Vamos por pasos, ¿vale? Para empezar, Wani, yo ya hice mi espacio de hábitos, que los puse primero pensando que eran para este año, siendo sincera. Pero justo estoy trabajando en no tener expectativas, así que ahora lo estoy viendo como hábitos de vida. Y debajo escribí, vas a tu propio ritmo. Ay, esta frase es mucho para mí, Wani, porque significa que no tengo que apresurarme, que me tomará el tiempo que yo necesite y que no debo de compararme con las demás personas. Por eso, vas a tu propio ritmo. Leer esta frase, Wani, me hace sentir tranquila. Así que, si a ti te hace sentir lo mismo, ponla también. O con la explicación que te dije antes. En un diario no hay palabras de más ni de menos. Escribe todo lo que creas que te puede aportar, Wani. Porque estas frases o esos párrafos que escribas serán para acompañarte, Wani. Además que representan la persona que eres en este momento. Tu propio proceso. Será lindo cuando volvamos a nuestro diario después de algunos años, porque podremos ver la manera en la que pensábamos, por ejemplo, ahorita. Y será muy agradable. Bueno, yo lo pienso así. Es ahí, Wani, donde podremos ver nuestro proceso de evolución. Luego, del otro lado,
Ah, hice un apartado, Bonnie, de qué me hace feliz. Pero aquí mismo quiero aprovechar para incluir una hoja de hábitos que había escrito más adelante. Pero se los quiero compartir de una vez por si las quieren poner juntas, como uno al lado del otro, algo así. Uy, este espacio, Bonnie, ahora sí será para escribir en forma de lista todas las cosas que quieras y que ahorita tú puedes hacer. De que ahorita yo llego y te digo, Bonnie, mañana qué hábito puedes empezar. Y a lo mejor tú dices, ah, pues mañana bañarme. Ah, escríbelo. Cepillarme los dientes después de comer. Apúntalo. Tender mi cama. Escríbelo. Sí, Bonnie, cosas como bañarte, cepillarte los dientes, tender tu cama, barrer, son hábitos, así que podemos empezar con esos. Recuerda, toma lo más chiquito para poder cambiar. Yo en este apartado, Bonnie, incluí algunos hábitos que hago y otros que no hacía para así volverme independiente. En caso de que no sepas cómo comenzar, tú tranquila, Bonnie. Lo que harás es que mañana cuando despiertes, de que abras tus ojitos, desde ese momento te empezarás a observar. Mira qué es lo que usualmente haces. A lo mejor tú dices, no, pues yo me despierto, voy al baño, me tomo un licuado y dejo el vaso en la mesa. Ah, ok. Entonces aquí podrías cambiar una o dos cositas. Te despiertas, vas al baño, regresas a tu cuarto a tender tu cama y cuando te acabes tu licuado, lo dejas en el fregadero o lo lavas. Justo en ese orden es como lo vas a escribir. Yo les voy a compartir, como les decía, algunas cosas que no hacía y que apunté para que así tengas más ideas. Recuerda que este espacio será completamente diferente para cada uno de nosotros. Así que adáptalo a ti, a tus actividades, Vane. Aquí va el mío. El primer hábito que escribí es echarle agua a mis gatitos. Yo tengo 4 gatitos, Wani, 4 michis. Y parte de mi rutina de la mañana de antes era despertar y darles de comer. Pero no todos los días les daba agua yo, porque también los michis son de mi hermana. Entonces, como yo les daba comida, ella les daba agua. Ambas asumíamos que ese era el rol de cada una sin hablarlo, ¿eh? Pero hoy decidimos juntas que para tener un equilibrio y una organización en cuanto a la crianza de nuestros gatunos, quedamos ambas en que yo les doy comida y agua en las mañanas y ya ella en las tardes. E igual está checando constantemente de que nunca les falte su agüita. Y este es un buen dato, Bonnie, si tienes mascotas junto a otra u otras personas, porque te ahorra malentendidos o el simple hecho de que en algún momento tú sientas que estás haciendo de más. Si algo he aprendido en la vida, Bonnie, es que la comunicación es muy importante en cualquier relación, ya sea con tu familia, tus amigos o tu pareja. Entonces, Bonnie, siempre hay que dejar las cosas bien claras. Algo tan sencillo como la alimentación de los michis es parte de eso. Y de cualquier cosa, Bonnie. Entonces sí, la comunicación es algo en lo que hay que trabajar. Después escribí mi skincare, que conlleva lavarme la cara con agua y con jabón y ponerme mi protector solar. Luego prepararme mi desayuno, leer o ver un curso para aprender algo nuevo, ordenar los trastes que lavamos un día anterior, limpiar el patio, mantener mi espacio limpio, bañarme, lavar los trastes y usar mi diario. No coloqué toda mi rutina de mañana porque hay otros hábitos que ya adquirí, así que puedes ir empezando de esta forma, apuntándolos en tu diario o en una hoja que te dejaré en la descripción para que la descargues y la imprimas, por si no la quieres integrar aquí y la prefieres pegar en otro lado, como en alguna pared, o para mantenerlo cerca de tu escritorio, o incluso pegarlo en tu refrigerador, para así, Vanis, mantenerlo siempre muy presente. Y así vas marcando todo lo que vayas haciendo diariamente. Recuerda, Wani, que todo esto será parte de esa estrellita para tu autoestima. Como dato, si tú trabajas, puedes hacer un bullet journal solo para trabajo, para que así mantengas separada tu vida privada de tu trabajo, Wani. Y los días que trabajes es cuando vas a tomar ese bullet journal. Digamos que trabajas de lunes a viernes, pues solo de lunes a viernes tomas ese cuaderno. Y así lo vas adecuando a tus necesidades o puedes optar por hacer una lista de pendientes de todo tu día, Bonnie, para que sí vayas teniendo una organización. Este espacio, Bonnie, es la clave para empezar a formar hábitos desde metas chiquitas.
metas algo tan pequeñito, Bonnie, como tender tu cama, regresar el vaso a la cocina que antes no regresabas, es lo que irá creando tu autoestima, tu independencia y tu hábito. Todo en uno, Bonnie. Y algo que menciona Nilda en el curso es que el cerebro solo aprende por repetición. Mínimo lo tenemos que hacer 21 veces para que se vuelva un hábito. Y si lo haces durante 3 meses, tu cuerpo lo hace de forma automática. El automático, le dicen. Para que todavía puedas ver este proceso más bonito, Bonnie, piensa en que todo lo que hagas lo estás haciendo por respeto a ti. Porque me respeto, mantengo mi cuarto limpio. Porque me respeto, me baño todos los días. Porque me respeto, lavo mis trastes después de comer. Porque merezco convivir en una cocina limpia. El que tus espacios estén organizados, Bonnie, y limpios, te ayudarán a tener la mente más clara. La desorganización abruma, estresa. Entonces, tal vez por ahí es donde podrías empezar. Yo, les tengo un video pendiente de la habitación donde suelo grabar. Y les voy a mostrar un clip para que vean cómo la tenía antes. Ay, no, Bonnie. La verdad no me da vergüenza mostrárselos, Bonnie, porque yo ya cambié. Estoy evolucionando. Yo, chica, en ese momento solo pensaba en trabajar, solo trabajar y trabajar, y vean hasta qué punto llegué. Que no fui yo sola, fue conjunto con mis gatitos. Luego me tiraban cosas y no las recogía por estar trabajando, pero eso ya cambió, chica. Yo, Bonnie, iba a ser parte de un episodio de acumuladores, pero pues decidí hacer mi propio programa. Ahora imagínate, Bonnie, que yo me hubiera puesto a coser ahí. De que se puede, pero conociéndome me iba a abrumar. Así que lo que hice el año pasado, Bonnie, fue hacer una limpieza extrema y ya quedó bastante lindo, la verdad. Solo me falta ya agregar algunos detalles que estoy buscando en el tianguis para así subirles ese video. Así que espérenme tantito, Bonnie, téngame un poquito de paciencia, ¿ok? Para que encuentre esas cositas en el tianguis. Y ya, una vez listo, segundo video de habitación, Bonnie, porque esta... Esto es como una recámara estudio, no sé, es una combinación de muchos términos, pero está bien bonito y siento que también les puede ser de inspiración para su propia habitación. Entonces, muy pronto, Bonnie. Bueno, regresando a que tú ya limpiaste tu cuarto, Bonnie, ya hiciste tu lista de cosas por hacer, aquí puedes empezar a hacerlo durante 21 días y después aplicar lo siguiente que te voy a compartir, o igual los puedes hacer juntos. Recuerda que cada persona somos un proceso diferente, así que ve haciéndolo conforme te vayas sintiendo. Recuerda la frase, voy a mi propio ritmo, no me compararé con las demás personas, ¿ok? Entonces... pasemos al siguiente espacio. Ay, Bonnie, bueno, ese espacio me gustó un montón. Se me ocurrió y dije, se los voy a compartir porque siento que les puede ser también de utilidad. Para el siguiente paso, Bonnie, te vas a ir a una hoja de tu diario y te vas a preguntar lo siguiente. ¿Qué sigue haciendo mi mamá por mí? ¿Qué sigue haciendo mi papá por mí? ¿Qué hace mi hermana por mí? Y así con todas las personas con las que vivas o con las que te relaciones. Empecemos con qué sigue haciendo mi mamá por mí. Yo les voy a compartir las mías, Bonnie, y a lo mejor coincidimos y ahí escribes lo mismo. Recuerda que aquí nadie juzga. Tu diario es como tu mejor amiga. Aquí nadie se va a enterar, Bonnie, a menos que hagas un video como yo y que compartas todo. Empecemos, Bonnie. La primera que yo puse es lavarme la ropa. Yo ya lavaba mi ropa, pero en diciembre empecé a tener mucho trabajo de nuevo y mi mamá veía que se estaba acumulando la ropa, así que me la empezó a lavar. Y como yo hice este diario en diciembre, dije, esto es lo que hacía, chica, y hay que ser sinceras. Y eso es lo importante, bueno, observarlo, aceptarlo y darle una solución. ¿Cuál es la solución? Lavarla yo. Y puse, ven, bonita, vente, quiere mi amor la bonita. Ay, cosita, mucha bonita. Y le puse seguir esperando pieza de secadora porque se nos descompuso, Bonnie. Entonces yo estoy ahí checando que todo cae. Soy soluciones. A veces. El segundo es dejo mi ropa sucia en su cesto. Ahí sí me pasé, Bonnie. No sé. De hecho, ahorita les voy a compartir un apartado en cuanto al dinero, a prioridades. Y les voy a dar una pequeña clase de educación financiera en un minuto, pero antes dejamos este espacio listo. Entonces, ¿cuál es la solución, chica? Comprar un cesto para mí. De hecho, durante el mes de enero puse uno que tenía, que no usaba antes porque le faltaba la funda. Igual lo estoy usando así por mientras en lo que encuentro uno barato en el tianguis. El tercero es tomar aceite de su cuarto.
Les voy a chismear aquí, Vanis, que mi mamá le regalaron un aceite de coco. Oh, fue una maravilla. La sensación de este invierno en mi cuerpo, porque este invierno, Vanis, se vino bien intenso. Y mi piel lo notó. Más en estos días de vientos de Santa Ana. Vientos fríos que te hacen sentir seca. Ay, bueno, porque se me empezó a cuartear, Vanis, toda mi piel. Entonces se me puso súper seca, que ni la crema me estaba humectando lo suficiente. Así que me estuve poniendo aceite de coco y ¡oh! ¡Maravilla de la vida! Además de que me mantenía calientita. Y bueno, el asunto aquí es que yo regresaba el recipiente del aceite a su cuarto, porque pensaba que ella también lo usaba. Pues normal, ¿no? Pues ella lo tajo, pues ella lo usa. Hasta que estábamos platicando mi hermana, mi mamá y yo, y le dije, ¡ay, mami, el aceite de coco! ¡Uy, qué trajiste! ¡Es una maravilla! ¡Uf, nos encantó! ¡Lo mejor de la vida! ¿Qué te va pareciendo a ti? ¿Qué tal te gustó? Y mi mamá se de, yo ni lo uso. Y mi hermana y yo, ¿qué? Se lo regalaron a ella y nosotros lo terminábamos usando, Vanis. Y todavía lo regresábamos a su cuarto. ¡Oh! Somos unas descaradas. Pero ya nos lo terminamos. Continuando con el siguiente, era cocinarme los sábados. Nosotros, Vanis, pasamos por distintos procesos en cuanto a cocinar nosotras, dividirnos tareas. Pero la verdad, nada resultó más efectivo a que cada quien se cocine. Por eso puse cocinarme yo. Pero como dato que también te podría ayudar es que concluimos en que, por ejemplo, si mi mamá llega a cocinarnos, porque de repente mi mamá llega a Wani y dice que ay, les voy a hacer taquitos el sábado. Entonces, si mi mamá los prepara, mi hermana pica la verdura y ya yo lavo los trastes. Ahora sí que, Wanis, vamos trabajando en equipo. Y eso ha hecho que todo resulte mejor, Wanis. Es un 10 de 10. Y la verdad, Wani, después de todo esto que he hecho, compruebo totalmente que nada, Vani, en el mundo hace un cambio más grande que el cambio que haces tú. Hay muchas frases que se van a quedar con nosotras el día de hoy, Vani. ¡Qué bonito! Me conmuevo yo solita. Sigamos con el siguiente y es recoge la basura de cocina y baño. Esto lo suele hacer tanto mi papá como mi mamá y yo lo hacía antes, pero nunca lo volví un hábito, entonces lo estoy haciendo ahora. Por eso puse recogerla yo. También lava el baño que uso, entonces la solución es lavarlo también. De hecho, puse un apartado de una hojita semanal en donde puse sacar la basura del baño y cocina, barrer el baño, aspirar la casa y lavar mi ropa. Por ahorita solo lo puse cada semana para ir formando el hábito de hacerlo, en mi caso cada domingo, que es el día en el que me puedo dar ahora sí que el tiempo, chica, para hacer más cosas. Y este dato se me hace bastante importante mencionárselos porque tal vez tú estudias o trabajas o estudias y trabajas entre semana y tal vez no te da tiempo de hacer tus hábitos en esos días. Así que en tu día libre o en el fin de semana es en donde puedes ir aplicándolos. Ya sabes que de poquito a poquito. Recuerda, Vani, que si agregas un solo hábito ahorita, ya estás haciendo un súper cambio, así que puedes ir empezando por ahí. Luego puse lavar los trastes en la tarde, porque en diciembre todavía cocinábamos mi hermana o yo y ya mi mamá lavaba los trastes de la cena. Pero les mencioné que ya cada quien es independiente, así que eso ya, chica, quedó concluido. Y por último puse que compró una licuadora y un sartén, porque nuestra anterior licuadora, Vani, se descompuso. Yo así de que ¡ay! Recomiéndenme marcas, de hecho, en los comentarios, Vani, porque nuestras licuadoras no nos duran. Y según elegimos una marca que es bastante duradera, pero pues como que ya quedó en el pasado porque no nos han estado saliendo buenas las últimas dos que hemos comprado. Entonces ahí, chica, si me puedes dar un consejo de una licuadora acá, chingona, dime en los comentarios, Vani, porque pues yo sí soy a mucho la licuadora, chica. Que para mi guacamole, para la salsa, que para el tomate, para el hot cake. Yo ya hasta me quiero hacer un smoothie aquí, Vanis, pero vamos de poco a poquito. Pero el punto aquí era que usualmente en mi casa no solemos dividir los dineros para hacer esas compras. Por ejemplo, si se descompuso la licuadora, entre todos ponemos y se compró una nueva. Pero en mi caso yo no he dado mi parte, así que es darle mi parte, chica. Tanto del sartén como la licuadora. Y creo que eso sería todo lo que hace mi mamá por mí. Digo creo porque ya saben, luego uno va descubriendo más cosas. Según yo ya todo quedó aquí concluido. Pero si llega a aparecer alguna otra cosa que no sabía, la apuntaré. Porque por ejemplo en el caso de mi papá,
bueno, se nos acabó el gas de la secadora. Chica, que ya se solucionó lo de la secadora y estoy feliz porque ya quedó eso concluido. Y bueno, el chiste es que mi papá volvió a conectarla, ¿no? Y yo dije, chica, también eso hace por ti. Entonces dije, este año aprenderé a conectar la secadora, bueno, el gas a la secadora o a la estufa también, para que así, pues, una aprenda, Bonis, porque, por ejemplo, en mi caso yo no he aprendido a conectarlo porque me da mucho miedo el gas. Entonces, chica, quitarse ese miedo, para que así como yo, si les sale después, pues lo vayan poniendo. Y que no les dé pena, chica, es chiste es aprenderlo. Como les decía, Bonis, esta hoja yo la escribí en diciembre y durante el mes de enero empecé a resaltar de amarillo cada cosa que fui cumpliendo. Que, Bonis, yo me siento bien feliz porque ya son bien poquitas las cosas que me falta resaltar. Entonces, qué emocionante es esto. Que al final del día, Bonis, si te das cuenta, son hábitos que me hacían falta crear, que no había puesto en la hoja del principio, que en la de quiero comer más saludable, hacer ejercicio, leer. Ah, pero chica, ya lavo el baño. Ya sabes, Bonnie, hay veces que una, miren, es un poco descarada. Así que es importante que nos pongamos a observar sobre estas cosas. Y si decides hacer un cambio, Bonnie, que también es importante, recuérdalo, porque al final del día estos serán una estrellita para tu autoestima y parte de formar tu independencia. Así que, Bonnie, esto es emocionante. Les voy a compartir algunas frases que me inspiran para ser independiente, Bonnie, para concluir este espacio. A ver si te inspiran también. Y la primera es, soy soluciones de mi vida. A los demás los acompaño. Esta frase me recuerda que no depende de mí que las demás personas cambien, sino cambiar yo y acompañar a los demás. Cuando solo acompañas, Bonnie, es simplemente felicidad. Ay, Bonnie, es bien bonito. Puse otra frase que dice, si hago esto, le quito estrés a mi familia. Y por último agregué de nuevo, vas a tu propio ritmo. Porque a lo mejor, Bonnie, habrá algo que escribas por ahí que sabes que no puedes solucionar en este momento. Por ejemplo, como yo, con los dineros. Así que no te abrumes, Bonnie. Trabaja con lo que puedes hacer hoy. Con eso ya estarás cambiando bastante. Para concluir este espacio, Bonnie, me acordé de una frase que le decía a mi mamá, a mi hermana. A mí esto no me tocó. Pero ya lo estoy aplicando hoy. Eso es lo importante. Mi mamá decía algo así. Recuerda que todo lo que haces hoy es para ti. Para nadie más. Es un recordatorio de que todos esos hábitos o formar tu independencia son completamente tuyos, Bonnie. Esas decisiones que tomes son lo que conformarán tu vida, tus acciones. Y hablando de esas acciones, nos vamos a ir al apartado de registro futuro. ¡Ay, me emociona este espacio, Bonis! Porque es el que les digo que conforma tu autoestima. Y les mencioné, de hecho, hace ratito que escribieran aquellas cosas que van haciendo durante el mes, ¿se acuerdan? Y les quiero ir compartiendo las mías para que tengan más ideas de lo que irá conformando tu autoestima. O cuáles serían esos pequeños logros. Y es desde lo más sencillo. Creo que para este punto ya debió de haber quedado bastante claro todo, pero esto sería para concluir esos espacios que quedaron como en blanco, que no les mencioné, porque yo quiero, Bonis, que se vayan de este video, miran, bien equipadas. Así que vamos a este espacio. El primero que coloqué yo fue hacer mi bullet journal 2023. Comprar la rosca, hacer limpieza de nuestra casa, trabajar en ser independiente, observar mis emociones, reflexionar y dar soluciones, empezar hábitos, renovar membresía, salir a caminar y tomarme un día de descanso. Lo puedes escribir de esta forma, Wani, o igual te había compartido que hay otro apartado que tienen las agendas, que es un planeador mensual. Aquí por día puedes ir escribiendo aquellas cosas que harás, o como yo te mencioné hace un ratito, aquellas cosas que ya hiciste. Por ejemplo, yo empecé el 1 de enero escribiendo lo siguiente. Primer día del año, estoy empezando con mis hábitos. ¡Ah! ¡Me siento muy feliz! Ay, hasta me siento feliz otra vez, Bonis. Me sentí feliz porque en otros años, la verdad, el primero no hacía nada. O sea, ni me bañaba yo ese día, Bonis. No sé si ya estoy diciendo mucho, ¿verdad? Bueno, sí, lo que hacía ese día nada más, Bonis, era ver películas. Pero cada año era simplemente lo mismo. Así que este año quería algo diferente. Y lo logré, chica. Ese día, miren, yo lo di todo. Yo, la más limpiadora ese día.
Ese día platiqué con mi familia, limpié, trabajé, acomodé mi cuarto, ordené mi escritorio. No, chica, yo de verdad la di todo. El 2 de enero limpié telarañas que tenían como 3 años junto a mí. Eran en un espacio que está muy alto en mi casa, con el que no puedes llegar fácilmente. Entonces ahí ya me subí en una escalera, lo limpié y quedó 10 de 10. El 3 hice portadas para celular de Soy Suficiente. Que por cierto, Bonnie, si a ti te gustarían, te voy a dejar todas las portadas que hice en la cajita de descripción, que son frases motivadoras para que desde nuestro celular también tengamos esa esencia, chica, y esa motivación bien bonita, Bonnie. Así que ya sabes, acá abajito te las dejo. Ese día continué con la limpieza. El 3 fui a Costco y, ay, Bonnie, me sentí muy feliz ese día de que se pagara la membresía con las compras que acumulamos durante el año y que además nos sobrara para comprar la rosca y un pollito para cenar. Ay, de hecho, ahorita, Bonnie, mi mamá trajo un pollito, entonces vamos a cenar pollito otra vez. ¡Qué rico! El 5 hice 6500 pasos porque desde el primero empecé a caminar. Bueno, yo ya caminaba. Pero tú me entiendes, Bonnie, bueno, empecé a hacer caminatas de 1 o 2 horas continuas, que estuvieron fabulosas, chica. Yo, mira, yo me sentía la más ejercitada, no sé cómo expresarlo, pero de verdad, cuando uno hace ejercicio, Bonnie, se siente bastante bien, se siente motivada. Y ese mismo día me tomé un tiempo para descansar en un día que había amanecido cansadísima porque, chica, yo había estado limpiando los anteriores días y trabajando de más, yo lo di todo. Así que me tomé ese día de descanso, Bonnie, que esto es algo que en lo que he estado aprendiendo a descansar literalmente, Bonnie, porque en casa mis papás siempre se la pasan trabajando. Entonces me ha causado mucho conflicto durante varios años eso, porque hasta hace un par de meses no me sentía a gusto si, por ejemplo, me tomaba un tiempo para mí, por lo mismo de que no era algo que había aprendido. Entonces es en lo que empecé a reflexionar. Entonces ya en estos tiempos me tomo un día a la semana o uno cada 2 semanas. Y siento que está rindiendo frutos, Bonnie, porque llevo como unos 6 meses, yo diría que hasta más tiempo, sin enfermarme. Estoy tratando de escuchar más a mi cuerpo, Bonnie, así que siento que vamos por buen camino. Me siento, como les digo, Bonnie, bastante saludable, así que si ustedes también, Bonnie, no tienen ese hábito de descansar, aunque sea un día a la semana, traten de apapacharse, de darle ese tiempo a su cuerpo de volver a recargarse, Bonnie, de energía. De hecho, también esto es algo que he estado como que platicando con mis papás. Y también el hecho de que, por ejemplo, mis hermanos y yo, que cada quien se está haciendo cargo de sus cosas, también está haciendo que mis papás tengan más tiempo para ellos. Entonces eso se me hace súper bonito, porque ya puedo ver a mi mamá en las tardes viendo una película, descansando. Y eso era totalmente algo que no hacía antes. Bueno, ya creo que tiene como unos 2 años que lo empezó a hacer, porque se lo íbamos diciendo y diciendo. Pero ya de un año para acá ya es un hábito para ella. Así que sí, Bonnie, is fighting. Yo también miraba esos descansos como que, uy, ¿cómo? Y así, ya saben, cuando uno se la pasa trabajando, pero de verdad, Bonnie, hacen totalmente la diferencia. Así que ese es otro consejo que les puedo compartir el día de hoy. Luego el 7 decidimos empezar a acompañar a nuestra familia, a que cada uno fuera independiente, y es lo mejor de la vida, Bonnie. También me alimenté bonito y no estresé tanto a mi cuerpo, así que gracias a eso los cólicos de cuando está Andrés disminuyeron. Y de hecho, gracias a todo este equilibrio, Bonnie, de hábitos, trabajo, darme tiempo para mí, hacer ejercicio, comer saludable y dormir mis 8 horas en conjunto a dar soluciones a mi vida y escribir en mi diario, hicieron que de nuevo mi regla se regulara, porque ya en los últimos años, Bonnie, yo reglaba cada 2 meses o era muy incierta de que de repente un mes no, 2 meses no. Entonces esto me ayudó a que regresara y de nuevo a que fuera exacta. Cada 21 días sin falta, Bonnie, viene Andrés. Y eso es algo que me da completa felicidad en la vida. De verdad me siento tan feliz cada que viene mi menstruo, porque eso quiere decir que mi cuerpo está respondiendo a los apapachos que le estoy dando. Así que me siento de verdad, Bonnie, muy contenta. Más aún porque yo ya había ido con la ginecóloga y me había dicho que todo estaba bien, que todo estaba correcto en mi salud, pero que trabajara en mi estrés. Y ahora que lo estoy trabajando, Bonnie, realmente he visto resultados muy positivos. Así que por eso les comparto todo esto, Bonnie, para que ustedes también puedan tener soluciones en sus vidas. Y yo, Bonnie, ya hasta quiero ir a contarle a la gine que ya
Me llegan 3 cada mes para platicarle todo el chisme. Luego apunté que hice llamadas casi todos los días para preguntar por arena para mis gatitos porque se agotó Bonnie y no encontraba en ningún lado. Ay, yo ya bien entrada en el chisme, ¿no? Lo bueno es que ya Bonnie en esta semana encontré, pero ya se acerca de nuevo la fecha para volver a comprar arena, entonces ahí estaré haciendo unas llamaditas de nuevo. Y aquí les quiero compartir un dato, Bonnie, sobre algo que a mí me sucedía cuando hacía llamadas. Y es que antes, Wanis, hacer llamadas para mí era algo que me causaba conflicto. O bueno, para ser exacta, me ponía muy nerviosa. Para mí que alguien me dijera, mira, Akari, haz una llamada a tal lugar, para mí era como... Pero conforme fui trabajando en mí, Wanis, en todo lo que les he contado hasta ahorita, lo fui gestionando bastante bien porque... fui entendiendo por qué es que me ponía nerviosa y cuáles eran las habilidades que me estaban jugando en mi contra, y fue en lo que empecé a trabajar. De hecho, es aquí en donde te podría ayudar la tablita que hicimos al inicio del video sobre el taller de Nilda, la del ejemplo de miedo. ¿Cuándo te ayuda y cuándo te juega en contra? Usé las estrategias que fui escribiendo y lo fusioné con ir creando mi autoestima, con todo lo anterior que les compartí y con lo que me falta a continuación, Wanis, porque todavía no terminamos, chica. Yo tengo mucho por contar. Tenemos el 23. Puse que hice una cuenta de PayPal. Al día siguiente hice algunas llamadas para solucionar problemas que había tenido con mi otra cuenta. Fue todo un caso ahí, Wanis, pero lo solucioné y orgullosa me siento porque ya podremos gastar de nuevo, pero de manera responsable, chica. Ese día, Wanis, compré el taller de gestión emocional de Nilda y de nuevo una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. Durante esa semana miré el taller y actualicé este video. Si te das cuenta, Wanis, este espacio es como si fueras contando tu propia vida, que al final son todas esas acciones que vas haciendo y que son los que van formando tu autoestima. Recuerda que desde lo más chiquito, Bonnie, desde lo más pequeño que haces, es lo que crea tu autoestima. Así que ve apuntando todo. En caso de que en tu agenda no venga este espacio, Bonnie, o lo estés haciendo a mano como yo, divide entre 2 hojas 8 separaciones de forma horizontal y 6 en forma vertical para formar una cuadrícula gigante. Bueno, no tiene que ser gigante, yo es que me emocioné, me excedí un poquito, yo creo. Si la quieres hacer pequeñita, Bonnie, pues ya nada más extiende tu cuaderno y lo divides en 8 partes. Y ya la medida que te salga es en lo que va a quedar, ¿vale? Y dependiendo del mes, pues ya son 5 o 6 hacia abajo. Y para la parte de arriba vas a escribir las iniciales de cada día para que así este sea tu calendario o registro de actividades. O ya sabes que en la cajita de descripción, Moni, te dejo un video de cómo hacer un registro pequeñito. Thank you.
así, bonis. Uy, creo que hasta ya estoy subiendo mi tono porque es que esto es algo que... Es lo que les decía, bonis, de la educación financiera. Pero bueno, ahora sí, vamos al wish list que preparé para administrar mis gastos o más bien para saber qué es lo que necesito en mi vida versus lo que quiero. Decidí hacerlo así, bonis, porque en los últimos meses estuve teniendo ingresos exactos como para comer y para pagar mis servicios básicos, así que este año quiero ir aumentándome de nuevo de trabajo, poco a poco, y quiero que el dinero que vaya saliendo se gaste totalmente de manera consciente y responsable. Así que por eso decidí crear este espacio. Más porque no sé si les ha pasado que luego reciben su cheque a fin de mes o al fin de semana o en el momento que les paguen y una chica bien emocionada de que se lo termina gastando en algo que realmente no necesita o probablemente en nuestra cabeza creemos que lo necesitamos, pero luego lo pensamos bien y ese no era el caso. Y lo peor es que nos terminamos dando cuenta cuando nos estresamos, Bonnie, porque existe algo que sí necesitas, pero una ya no tiene los dineros. Así que a eso es lo que le quiero dar prioridad, a lo que necesito. Porque jamás me había percatado, Bonnie, de que eso también te da estabilidad. Así que para que tú también puedas hacerlo junto conmigo, haz dos columnas, Bonnie, en una hoja. En la primera escribe quiero y al lado pon necesito. Y vas a ir escribiendo en forma de fila en cada renglón lo que quieres y lo que necesitas. Empezaré con lo que yo necesito para que así tengas algunas ideas. Y lo primero que escribí es necesito un ahorro para comprar comida y un ahorro para comprar alimento y arena para mis gatitos. No me había dado cuenta hasta ahorita, Bonis, la felicidad y la estabilidad que me da tener comida en casa y arena para mis gatitos. Así que eso es lo primero que trabajaré, en ir teniendo un ahorrito, por ejemplo, para la siguiente semana, y así no me tenga que preocupar por comida en esa semana. Después escribí arreglar detalles de la casa, porque por las lluvias tendremos que arreglar ahí una pared que se empezó a cuartear. Luego puse un aire acondicionado para mi hermana y para mí, porque ya se vienen los calores, chica, intensos. Si se vino fuerte este frío, me imagino cómo va a ser el calor. No, ni me lo imagino, chica, yo lo viví el año pasado. Aunque eso todavía no sé si es algo que haré este año o para el próximo, pero lo escribí porque es algo que siento que necesito, especialmente para esos días que grabo, porque me di cuenta que muchas de las veces en las que grababa me deshidrataba en el pasado. Y sí es algo que ahorita lo mantengo como récord, Wani, en donde no he tomado suero, en donde no me he enfermado. Entonces quiero realmente cuidar mi salud, así que un aire acondicionado creo que me podría ayudar bastante bien. Así que es en lo que nos tocará trabajar, Wanis. También puse un tripié para grabar, porque cuando estuve grabando el diario, especialmente para dibujar o escribir, no me sentía como tan libre, chica. Aunque durante esta semana encontré otras formas de usar el tripié que tengo, y creo que ya me acomodé mejor, así que creo que dejaremos de lado por un tiempo el hecho de este tripié. Y creo que le daría más prioridad a comprar un micrófono, porque sí me hace falta un micrófono, Bonis, para así, mira, no, yo hacer las grandes voces y no tener problema de que estén los sonidos diferentes, porque luego cuando grabo con mi celular o cuando grabo con otros equipos, el sonido siempre va variando y luego tardo más en editar. Entonces creo que un micrófono me ahorraría bastante tiempo, que creo que es lo importante, Bonis, porque luego no crean que yo no le subo video porque no quiero, yo en eso estoy trabajando. Por ejemplo, en este video, Bonis, me tomó 3 meses, creo, entre hacer el guión, entre hacer el diario, entre yo misma trabajar en mi vida. Fue un conjunto de todo, pero fluyó, Bonis, y siento que hasta ahorita va un video que amo y que siento que les va a ser de mucha ayuda, así que eso me hace muy feliz. También apunté como una pantallita, Bonis, para poder ir viendo todo lo que voy grabando y más para que pueda hacer acercamientos bien padres y me asegure que se está viendo, porque luego se me difumina todo, Bonis, o tapo y digo, ay, esto lo podría solucionar. Entonces qué bueno que apunten cosas que necesito esto, porque sí es bastante importante también. Igual, no tan importante como tener comida como arriba, pero es importante para el trabajo, Bonnie, para el equipo. Creo que hasta aquí esto sería todo lo que necesito, Bonnie, así que es en lo que estaré trabajando durante estos meses. No hay ningún problema si no llega uno, si no llega otro, ahora sí que no me voy a presionar, pero para mí era bastante importante saber qué es lo que necesito para, como les digo, si llega a salir un dinerito por ahí, se compre o se guarde dinero para la comida, para la arena de mis gatitos, para prioridades. Ahora vamos a las cosas que quiero, Bonnie, esas cosas que sabes
que quieres, pero que no pasa nada si no las tienes ahorita. Vamos, ay, a mi lista, me emociona mucho porque está bastante larga también. A ver, vamos con lo primero, que son unos tenis, un libro. Bueno, yo ahorita tengo como 10 en la lista, porque se va alargando, bueno, y entre más pasa el tiempo, ya sabes, se va acumulando más por ahí. También una puerta para mi estudio, porque ya ven que me quedé sin puerta para ponerla en mi habitación. Bueno, la puerta que había tomado era de mi estudio, entonces ocupamos comprar una. Porque ya no tengo privacidad, Boris. Estoy trabajando y todos pasan aquí al lado de mí, yo, ah, hola. Luego me gustaría hacer una Wonicocina. Wonis es algo que, ay, me emociona un montón. Así que sí, Wonis, eso también se podría decir que es algo que necesito, pero tampoco es prioridad. Y será un proyecto increíble, así que sin duda, Wonis, eso será para el futuro. Será algo que estamos manifestando ya. Chica, yo ya me veo en una cocina hermosa. Ay, no, Wonis. Ya me emocioné. Es que las cocinas, Wonis, últimamente me apasionan mucho. Yo creo que por lo que les mencioné al principio del video, de que me he estado metiendo más información sobre la alimentación, también sobre preparar diversos platillos. Entonces estoy muy emocionada por hornear tal vez pasteles, carne. Ay, no sé, se me antojan tantas cosas, Wonis. Y es que el horno de mi mami, la verdad, me da un poco de miedo. Les digo que me da miedo lo del gas, entonces eso es algo que tengo que trabajar. A lo mejor en estos meses puede que salga algo ahí en ese horno. Ah, también apunté una máquina de coser, calcetas, un perfume, porque ya se me acabó el mío y ya estoy usando ahorita el de mi hermana. Huele deli. Un pants lindo, escribí una tableta para hacer diseños y un iPhone X Plus RTM, el más actual del condado, please. Digo, bueno, puedo poner todo lo que quiera, ¿no? Creo que ya está ahí, sería todo lo que quiero, Wonis. Y me hace muy feliz pensar en que no me siento desesperada por tenerlas. Literalmente pienso que llegarán en el momento correcto. Y creo que ayuda el hecho de que las escribas, porque es parte como de un desahogo, pero también el tener un registro e ir trabajando por las cosas prioritarias a las que les des prioridad, te empieza a dar tranquilidad. O más bien es algo que solemos llamar como estabilidad. Así que sí, Wonis, creo que sí es bastante importante trabajar en eso. Así que al final del día, Wonis, este espacio es algo buenísimo para tu vida. Para que vayan llegando los dineros, Wonis, o conforme vayas ahorrando, inviertas en aquello que realmente necesitas y ya después le puedas dar paso a aquello que quieres. Pero antes de hacer cualquier compra, especialmente de esa sección, Wonis, pregúntate de nuevo si todavía lo quieres y si hay algo nuevo que necesitas. Porque conforme pase el tiempo, puede que vayamos adquiriendo nuevos gustos o simplemente necesitemos algo nuevo. Entonces, por eso es importante irlo actualizando. Por ejemplo, yo había escrito lo del tripié a finales de diciembre y ahorita en febrero grabé de nuevo y encontré otra forma de usar el tripié de manera más cómoda. Y me funcionó bastante bien. Así que el brazo que les decía, el tripié que quería, bueno, la base para la cámara que quería, ya no es de la parte necesito. Se convirtió ahora en lo que quiero. Así que sí, Wonis, checar y hacer este apunte, Wonis, te llevará a gastar tus dineros de manera responsable. De hecho, así como en el dibujo, dejé un frasco, Wonis, con dinero que iba ahorrando para así ir comprando arena, dejando un guardadito para la comida. Un guardadito, Wonis, siempre va a hacer la diferencia en tu vida. Ahora, ¿qué nos falta, Wonis? ¿Qué les dije hace un ratito que les iba a platicar? Creo que lo del ejercicio, lo que hice para empezar a poner mi cuerpo en movimiento. Y primero, aquí les tengo un chisme, ay, que no podía faltar, Wonis. Y es que hace unos meses, mi familia y yo decidimos ir a caminar al parque juntos, de que salí de en familia, todo muy bonito, Wonis, la verdad, era una maravilla. Al principio todo fue de que amor, felicidad, yo la más saludable. De verdad, Wonis, que hacer ejercicio es completa felicidad porque aquí de nuevo se libera toda la dopamina, la serotonina, Wonis. ¿Recuerdan todas estas sustancias gratificantes que hacen que tu cuerpo se sienta increíble? Y de hecho en ese tiempo, Wonis, me levantaba a las 6 de la mañana, llegábamos como a las 7 al parque porque estaba algo retiradito. Le dábamos unas 2 a 4 vueltas al parque y regresábamos a casa nuevamente, pero caminando un muy largo tramo por ahí, ¿eh? Para irnos ahorrando los pasajes, según nosotros, ¿verdad? Que al final, Wonis, nos terminó saliendo el tiro por la culata. Porque 2 semanas después no aguantaba mi ser, Wonis, y yo
yo la más cansada, ay no. Es que era la caminata, más mis hábitos, más mi trabajo, cocinarme. Tantas cosas, Wanis, que hacía que todo mi día me sintiera súper cansada. Así que decidimos dejarlo por un tiempo en lo que agarrábamos condición, porque todo indicaba que nos estábamos excediendo. Porque si ahora que lo pienso, si caminábamos yo creo que como 3 horas continuas, y era bastante bonis para personitas que no hacen ejercicio. Y aquí les voy a dar un poquito de contexto de mi condición. Y lo que pasa, Wanis, es que yo jamás he hecho ejercicio. No he hecho ejercicio en mi vida. O bueno, en los últimos años. Yo creo, Wanis, que sigo aquí habitando esta dulce vida. Gracias a que en la primaria mi profesor de educación física sí nos daba clase de educación física. Y por lo menos durante 6 años jugué basquetbol, fútbol, corríamos. No, bueno, y yo era la más rápida del condado en esos tiempos. Yo de que rompiendo récords. ¡Oh! Ay, no, bueno, y me acabo de acordar de que hasta trepábamos los barandales donde te vas agarrando para subirte las escaleras. ¿Puedes creer lo que peligroso era eso? De hecho, una de mis mejores amigas, bueno, y se cayó en ese espacio porque el profesor no se hacía subir nada. A mí siempre me daba miedo, pero mira, chica, yo con miedo lo hacía. Yo, la más equilibrada. Ya después de ese accidente, pues ya si el profe dijo, ah, no, pues como que sí es peligroso, y ya lo dejamos de hacer. Pues supongo que en su momento, Wanis, en algo me ayudó, porque pues hasta ahorita he estado bastante bien. Entonces, Wanis, la conclusión es que yo llevo unos 10 años sin tener el gran movimiento, o bueno, el gran ejercicio. Y me di cuenta de eso, Wanis, del ejercicio. Bueno, de que me hacía falta hacer ejercicio más bien cuando fui al ginecólogo. En una de nuestras pláticas me dijo, chica, tú no haces ejercicio solo para ahorita, sino para tus próximos 10 años. Y eso me resonó, Wanis, en la cabeza, porque dije, caray, pues ya pronto se va a caducar el ejercicio que hice. O bueno, más bien ya caducó, así que ya en, pues el año pasado, Wanis, me empezó a tomar factura. Así que por eso es que decidí empezar a hacer, aunque sea un poquito de movimiento, Wanis. Y lo que me recomendó la ginecóloga, Wanis, fue que empezara a caminar por lo menos 1 hora continua. Con 1 hora al día dijo que era más que suficiente para ir iniciando, y ya luego podría ir aumentando el tiempo como, pues ya como me fuera sintiendo. Así que se los quería compartir, Wanis, porque es un buen dato que no nada más ella me ha dicho, sino también otros especialistas, y también he buscado información sobre las caminatas, y la verdad, Wanis, tiene muchísimos beneficios. Y algo que había escuchado con otro especialista que me encantó, Wanis, era un especialista del cerebro, es que decía que si quieres crear un hábito, por ejemplo en este caso de ejercicio, es buena idea combinarlo con algo que te guste. Y adivinen qué es lo que a Cari le gusta. Los tianguis, Wanis, así que yo empecé a ir a caminar al tianguis casi todos los días desde noviembre del año pasado. De hecho, es el tiempo en donde empecé a ver los vasitos y los platitos lindos que costaban 5 pesos, los que les mencioné también hace ratito. Así que yo la más feliz, Wanis, porque caminata más cosas baratas, no, Wanis, no. Ay, de hecho, ya saben, díganme en los comentarios, Wanis, tianguis baratos en Tijuana, porque son mi adoración. Y pues también voy a ir a hacer esas caminatas por muchos rumbos de mi ciudad. Así que díganme acá abajito, Wanis, lo que ustedes digan, están bien baratos, porque me encanta que encontremos cosas baratas. Ya saben que no me gusta mucho gastar, chica. Y luego con los ahorros que tengo que hacer, chica, no puedo estar gastando tanto. Así que sí, Wanis, eso es lo que te recomiendo para empezar a poner tu cuerpo en movimiento, por si te gustaría empezar el hábito de hacer ejercicio. Esa es una opción padrísima. De hecho, aquí ya nada más como para complementarlo, Wani, yo hice un mood tracker. Ustedes ya saben que no tienen que hacer exactamente el dibujo, incluso con que hagan las caminatas diarias es más que suficiente. Pero, chica, yo llevaba desde el año pasado también queriendo hacer esto y no me iba a quedar con las ganas. Yo estoy haciendo todo, Wani, todo lo que quería hacer para no quedarme con ganas de nada. Y pues yo ahí puse la suela del calzado de un zapato, Wani, de un tenis más bien, para ir registrando los pasos que estuve dando en enero. Al inicio estuve dando 3,000 pasos aproximadamente, luego fue aumentando a 4,000, 5,000, 7,000, 8,000, y así me la he estado llevando ahorita con un rango de entre 5,000 a 8,000 pasos. Y la verdad, Wanis, que me he sentido bastante bien con ello. Caminar me ha ayudado muchísimo. Ya si quieren saber un poquito de chisme en cuanto a qué beneficios tuve en lo personal,
fue en mi digestión y también en mi sueño. Y para lo del sueño, también fue lo que les mencioné hace un ratito, a que también estuve escribiendo sobre mí en mi diario, lo que me ayudó a tener mi mente bonis más clara, porque siempre que escribo mis preocupaciones y voy trabajando poco a poco en cada una de ellas para irlas disminuyendo. Ya ven como al inicio que les dije que soy muy preocupona y ansiosa, entonces todo esto en conjunto me ha ayudado a gestionarlo. Antes mi mente bonis era un caos, era, ay no sé, siento que era como un montón de telarañas, ¿saben? Así pum 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 pum, un montón de pensamientos. Pero al llevar a cabo todo lo que les conté en el diario, me está ayudando a ser la persona que soy ahora, bonis, y yo lo veo, como diría Nilda, en volver a mí. Así lo siento exactamente. Por eso elegí compartírtelo, Bonnie, porque sé que podría aportar mi granito de arena para que cambies algo pequeñito de tu vida. Y si no, también está bien, Wanis. El solo hecho de que haya llegado hasta este punto del video es importante, Wanis, porque quiere decir que estás interesado en toda esta información o que me amas mucho, Wanis, por eso estás aquí acompañándome. Gracias, Wanis, de verdad. Gracias por llegar hasta aquí, porque he estado continuamente editando el video. Y chica, no lo he unido, pero yo sé que ya vamos 2 horas por aquí. Y todavía nos falta la parte final, Bonnie, que es el inicio para escribir en tu diario. La verdad, Bonnie, no hay una forma correcta de hacerlo. Solo hay muchas formas, muchas alternativas. Y de ellas, básicamente, tomar la que más te guste o la que sientas que te puede funcionar. Yo te voy a compartir 3 de las formas que he hecho para que así tengas varias ideas. Empecemos con una que es la que más me gusta y es la que siento que ha hecho una diferencia notable en mí. Y es el espacio de gratitud, combinado a lo que me hace feliz. Yo hice un apartado de cada uno en el mes de enero, que fue el que les enseñé, pero ya en febrero lo estuve haciendo de manera consecutiva. O sea, no solo de dedicar un espacio, sino ir escribiendo sin importar cuántas hojas me tome. Ahora sí que todo continuo. Aunque ya ahorita en marzo, Bonnie, se me ocurrió hacer como un diario pequeñito para ir escribiendo esas frases, porque no me había percatado de lo lindo que es, Bonnie, y lo feliz que me hace este espacio. Así que quiero atesorarlo, mimarlo así en un espacio. Así que quiero dedicarle un libro solo a la gratitud, Bonnie. Y repito lo que les dije al principio del video de este espacio, que pueden ser un buen inicio para ir empezando a escribir. Y aquí debo de compartirles que se me ocurrió dedicarle un libro porque hace unas semanas miré una película japonesa, aquí en el chisme, en donde un chico y una chica se hacen novio, ya saben, bueno, la típica trama, pero más allá del noviazgo o de la trama de la película, se me hizo muy bonito que la chica hizo un hobonichi en donde escribía una pregunta cada día y las iban respondiendo para irse conociendo. Y se me hizo súper bonita la idea como para aplicarla en nosotros. Así que por ahorita lo dedicaré a un espacio de gratitud y ya luego lo haré como en la película conmigo misma. O sea, de hacerme preguntas también para conocerme y ya les voy grabando videito por ahí. Porque como les decía, Bonnie, eso ayudaría muchísimo para conocernos. Porque muchas veces ni nosotras nos conocemos, Bonnie, no sabemos quiénes somos. Así que saber qué te gusta, qué te hace tal vez enojar, saber todas esas cositas, Bonnie, será de gran ayuda. Por cierto, Bonnie, sé que me van a preguntar sobre la película, así que les dejaré el nombre en la pantalla para que se dé una vuelta para que la vean, porque está bastante linda, Bonnie. Otra forma que puedes hacer para empezar a escribir, Bonnie, es tomar lo anterior de la gratitud, preguntarte qué te hace feliz durante el día o qué te hizo sentir contento y combinarlo con cómo te sientes y por qué. Aquí te puedes apoyar en el Mood Tracker o de la lista que te dejaré sobre las emociones en la cajita de descripción o en el mapa corporal que les enseñé, ¿se acuerdan? Donde muestran, donde se expresan las emociones para que así detectes qué emociones sentiste durante el día y las expreses. Ahora, para empezar a escribir, Bonnie, les voy a compartir que yo al principio, la verdad, tenía mucho miedo. Porque hagan de cuenta que yo pensaba que esto se trataba del proyecto final escolar, que era la tesis, ese documento importante. Bueno, yo le agregaba un peso enorme al diario
Y me daba cuenta que era porque mi cabeza pensaba que medio mundo lo iba a leer, entonces mi perfeccionismo se multiplicaba al 1000% y al final no empezaba a escribir por la misma presión que yo solita me hacía. Así que hasta hace algunos meses que me empecé a observar, me di cuenta que un diario, Bonnie, es solo para ti, es un espacio tuyo, es personal, será tu pequeña tú. Entonces es justo eso, Bonnie, ser simplemente tú. Así que ten paciencia contigo, Bonnie, y ve empezando de poco a poquito. Por ejemplo, con una pequeña frase al principio, con un pensamiento, y ya después vas aumentando las palabras. Y eso no va a ser como que algo que tú digas, Bonnie, simplemente va a fluir. Recuerda que al inicio se busca que vuelvas un hábito el escribir, que todos los días abras tu diario, así que puedes ir empezando con lo anterior que te compartí o ir directamente escribiendo cómo te sientes. Les voy a dar un ejemplo pequeñito de cómo empezar para que tengan una idea un poquito más clara, ¿vale? Por ejemplo, hoy me siento feliz de haber avanzado con mi video, ya casi termino el guión, ¡yupi! Me siento agradecida de que mi mamá nos trajera pan y leche. Gracias, abuelito. Y ya un jaja. Y abajo puedes escribir, por ejemplo, cómo te sientes y si así lo deseas, plantear una solución. Este espacio, Bonnie, sería algo parecido al ejemplo del papá con los trastes que te conté. Solo tú elegirías la manera en cómo lo escribes. Por ejemplo, yo a veces escribo como literalmente si se lo estuviera contando a mi mejor amiga o en otras como si me lo contara a mí. Todo depende de mi mood de ese día. Otra forma que también me gusta es ir escribiendo aquellas cosas que elijo hacer, como proyectos, si me gustaría hacer algún emprendimiento. Escribo sobre aquellas cosas que necesitan como una planeación, pero me gustaría empezar a escribir cómo me gustaría que fuera mi vida en el futuro, como para tener claros mis sueños y mis propósitos de vida, para que así no sea solo con imágenes como en el vision board, sino también por escrito. Porque entre más avanzas en tu diario, Bonnie, entre más escribes, la verdad que se vuelve un hábito tan bonito que quieres seguir escribiendo siempre. Entonces yo me la paso escribiendo. A veces son anotaciones pequeñas, a veces son muchísimo. Ahora sí que de nuevo todo depende de cada uno, Bonnie. A veces vas a poder expresar mucho, a veces vas a expresar poquito. Y no importa la cantidad, aquí no importa quién hace más o quién hace menos. Simplemente que lo hagamos para, como les dije hace ratito, volverlo un hábito. Por ejemplo, algo también que les quiero compartir es que uno de los propósitos que no les compartí antes, como al inicio del video, es que estoy trabajando en no defraudarme a mí, Bonnie, en no defraudar mi palabra, en hacerme responsable de mí, en volverme independiente y trabajar en el hoy para poco a poco ir avanzando en mi propio proceso, en mi propio proceso de evolución, diría Anita. Para concluir, Bonnie, de hecho, hablando de ella, aquí les quiero compartir un poquito de un video que subió Nilda en su canal de YouTube sobre un especial que tiene sobre relatos de su consultorio. Cada video, Bonnie, son una joya, así que les voy a dejar su canal en la cajita de descripción para que también la apoyen, porque es una persona increíble y la verdad, gracias a todos sus conocimientos, he estado avanzando muchísimo en mi vida, en proyectos, en todo. Entonces, ay, Bonnie, la amo mucho. Y bueno, les voy a compartir el relato en breve, Bonnie, para que vayan a verlo completo a su canal, ¿vale? Ella nos cuenta, Bonnie, que era un paciente que sufrió mucha violencia por sus padres cuando era pequeño. En algún momento, cuando crece, se va de su casa y de adulto le dicen que debe de perdonar a sus padres. Los perdona, entre comillas, y regresa a su casa de origen pensando que con el perdón todo cambiaría y que iba a recibir todo lo que no le dieron de pequeño. Y la realidad es que no fue así. La violencia seguía ahí. Así que la enseñanza de este relato, Bonnie, es que como adultos nosotros nos podemos dar todo lo que no nos dieron de pequeños. Y si ahorita estás aquí viendo este video, quiere decir que tienes un talento inmenso, Bonnie, porque sobreviviste tu infancia. Entonces, nuestra parte adulta puede trabajar en todo lo que le faltó. Puede trabajar en crear esa confianza. Puede ser cuidada, puede ser amada, respetada, escuchada y abrazada por mi parte adulta. Trabajemos, Bonnie, con mucho amor para darnos todo aquello que nos hizo falta.